なにやってやって。 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bien. Muchas, muchas gracias. Tardes. Hola, buenas tardes. Me quedó la duda si se escuchó el telón musical con la pantalla ¿Y? del encuentro. Ah, ¿Sí? ¿Salió? Bien, bien. Bueno, vamos a esperar ¿Sí? que, que, que ingresen los disertantes, Estela Hispano de Argentina y. Edward Marshall, desde Ottawa, Canadá. Y sí, aquí estoy, Roberto. Edward, una alegría verte. ¿Qué, hora, qué, hora, a ver los hora? Dos. ¿Qué hora tienen ustedes allí? Son las 5 de la tarde. A una, una hora, una hora menos. Sí. Eh, es un horario también cómodo para ustedes. Sí, estamos ¿Por? en las antípodas, pero el, el, el horario es muy similar. Una alegría enorme contar con tu presencia en este encuentro. Vamos a esperar que, que entre también Estela Hispano y, y vamos a dar comienzo. Eh, estamos todavía con la emoción de, del partido de ayer: Argentina campeón de América, eh, eh, sin quitar la hermandad americana más allá de los resultados y de la competencia. No sé cómo habrá salido el partido entre Italia y, e Inglaterra, porque no, no, no lo pude ver por televisión. Buenas tardes a todos. Todavía sigue uno a uno. Van 30 minutos más, así que a Rezapo, Italia. Jaime, bienvenido. No, no sabía que estabas... No, no, no estaba viendo la totalidad de los presentes. Aquí así estoy. que bienvenido. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. La llegó Estela. Llegó, eh, está Estela. Estela, ahí te vemos. ¿Nos escuchás? hablando por el... teléfono. No te di las gracias, perdón, gracias. Estela, tenés el, Ahora, sin... Estela, tenés el teléfono muteado. Gracias. El papel no lo hubiera hecho. Chao, chao, chao. Estela, ¿nos escuchás? Es que no te las gracias. ¿Qué? ¿me decías que no te di las gracias? no yo no te ah. dije eso Estoy, Estela, voy a ir no mi clase si hola Estela hola Estela me parece que no nos escucha Estela ¿Nos escuchas? Bueno, mientras va probando... Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Gracias. Nos hiciste asustar, Estela, de que no podías no. conocerme. Pero esta tecnología, dice, o uno la domina o ella te, te vuelve loca. Bueno, entonces ya comenzamos con, con el encuentro. Hoy domingo, 11 de julio, es una alegría enorme. Compartir este espacio con ustedes y con dos grandes amigos, desde Argentina, Estela Espano, y desde Canadá, Edward Marshall. Eh, mi nombre es Roberto Mucci, por si alguien se suma eh, eh, en el día de hoy, del Centro Bonarense de Logoterapia. La modalidad, bueno, ya la saben, hay 40 minutos de tiempo para cada disertante y 40 minutos de diálogo, así que les sugiero que si quieren hacer algún comentario o pregunta mientras vaya exponiendo el disertante, tomen nota para luego poder hacerlo. El programa está siendo transmitido también en Facebook, va a quedar en el muro de Facebook y va a ser subido al canal de YouTube, es el número 22, de modo de ir teniendo una biblioteca con todos los disertantes que van pasando a lo largo del año. Y con todas las temáticas que se fueron abordando. Si alguien, a eh, si alguno de ustedes no les llegó vía mail el flyer con el tema de hoy y los disertantes, significa que no estoy teniendo eh, la dirección de correo electrónico. Así que si me la quieren mandar, que se han enterado de este evento por otro medio. Pero sería bueno que yo pudiera contar con todas las direcciones de correo electrónico para mandarles semanalmente el flyer correspondiente. Bueno, siendo ya las seis y cuatro minutos, vamos a, a comenzar con el encuentro del día de hoy. Vamos a comenzar con eh, Estela Espano desde Argentina, eh, doctora en psicología, y es doctora en psicología, lo hizo en el en la Universidad de Belgrano, eh, es logoterapeuta, es logo viviente, tiene una titulación personal que ojalá todos podríamos tener la misma titulación. Es una persona logo viviente. Es docente, conferencista nacional e internacional, autora de varios libros, entre ellos Vivir la logoterapia. Y en el día de hoy... Estela nos va a hablar sobre logoterapia y vida, epidemia de la soledad. Bueno, Estela... Bueno, ¿me, me escuchan bien? Te escuchamos bien, sí, bueno. sí. Eh, primero, buenas tardes a todos. Medio que me asusté porque no me podía conectar. Y hubiera sido una vergüenza, pero bueno, es muy natural, nos pasa a todos, y además la tecnología eh, es una maravilla, pero al mismo tiempo hay que prepararse para, para usarla, digamos. Bueno, eh, en este tiempo en que estamos viviendo, realmente el tema de la soledad... Cosa que yo vengo estudiando desde hace bastante, por lo menos hace tres años, y después les voy a contar la historia de por qué comencé a ocuparme de este tema. Pero en este momento siento hablar a mucha gente que se queja y que lamenta tener que asumir o enfrentar una soledad para poder cumplir con las. La cuarentena se llama cuarentena, pero de cuarentena no tiene nada, por lo menos en nuestro país. Y, y entonces esa sensación de abandono, de soledad, trae muchísimos temas de angustia. Por eso lo elegí para este día. Más o menos en todos los países esto es una realidad. Bueno, en el lenguaje humano... Eh, hay palabras cuyo significado puede alterarnos o perturbarnos de algún modo. Uno de ellos es la palabra soledad, porque significa en general una situación eh, de aislamiento no deseado, un sentimiento de abandono, de vacío profundo de angustia a veces y sobre todo de una tristeza a veces irracional, porque si a uno no le pasa nada solamente por el hecho de sentirse solo, no tendría que estar tan triste. Imposibilitados de reflexionar desde la intimidad de, nuestra, de nuestro profundo ser, sumamos a la angustia la culpa. De sentirnos incapaces de enfrentar nuestros conflictos. Vivimos la soledad como un castigo muchas veces, y que en, de hecho la soledad fue y aún hoy es un instrumento punitivo de castigo en muchos lugares, en las cárceles, eh, en, en, en situaciones límites, digamos se utiliza el, el, la soledad como un castigo. Lo real es que, mientras para algunas corrientes místicas, la soledad sería la verdadera posibilidad del ser humano de comprenderse como un ser en existencia. Para la mayoría, en cambio, resulta un sentimiento negativo relacionado con la depresión. Y con la nostalgia. Entonces, para comprender mejor el término o este término tan complejo y perturbador, nos referiremos a otra palabra que es poco usada y que expresa un aspecto positivo del deseo de estar solos. Esa palabra es solitud. La solitud es la agradable sensación de estar solos, sin la presencia de otros, sin rumores, sin pantallas, enfrentados al silencio de nuestra interioridad profunda. Esta palabra define el lado positivo de la soledad, porque es la de los pensadores y sobre todo la de los artistas. Cuando los artistas buscan una inspiración, se concentran en sí mismos, se, digamos, se retiran y eligen la solitud para encontrar la inspiración. La solitud es como el germen de las corrientes filosóficas que iluminaron al hombre para entender su existencia o su ser existencial. Y el de la inspiración de los creadores de obras de arte que enriquecieron la cultura y la historia de la humanidad. El que elige la solitud reconoce sus valores y puede amarse sin presunciones. O sea, aquel que elige la soledad es para, y, y, y digamos, se concentra en su interioridad profunda. Es para conocerse bien, es para aceptarse, aceptarse, digamos, en todo sentido, con sus virtudes, con sus defectos, y de esa manera comprenderse y hasta amarse, como dice el Evangelio, que no amarás a tu prójimo si no te amas a ti mismo. Eh, pero... Son, digamos, las personas que eligen la solitud para inspirarse, para pensar, para encontrar, digamos, teorías nuevas o pensamientos nuevos sobre la realidad que los rodea. Diría que son personas especiales, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos elegir la solitud para no sufrir la soledad. O sea, la soledad generalmente se nos impone, como en estas circunstancias, como yo comencé a comentar. En cambio, la solitud se elige. Yo quiero estar solo, elijo estar solo. Enriqueciendo nuestra vida, podremos comprender y disfrutar mejor el mensaje de los pensadores y de los artistas. Bueno. Retornando al tema, eh, digamos, esto fue todo como una aproximación a lo que es la solitud, pero retornando al tema de la soledad, como ese sentimiento perturbador y hasta patológico en cualquier momento de la vida, yo tomo en este caso la soledad para abordarla desde la situación de los adultos mayores, como son llamados hoy, y en la que me siento orgullosamente, <laughs> digamos, eh, parte. Los adultos mayores sí que sufren realmente a la soledad, y por eso es importante reflexionar sobre lo la importancia que tiene saber envejecer para vivir la etapa o esa etapa de la vida con dignidad y con sentido. Entonces, ahora, antes de continuar con el tema de la soledad, vamos a comenzar a, a hablar un poco sobre lo que significa la vejez. No hay exactamente un comienzo preciso no se puede determinar, digamos, un momento preciso de cuándo comienza la vejez, porque no existe la regularidad que, eh, que, que lo indique como en las otras etapas de la vida, especialmente en las de crecimiento, porque en el inicio de la vejez hay factores individuales y personales que acompañan al proceso del envejecimiento. Desde lo cultural y lo social, hay un hecho determinado por la edad que marca como la entrada en esa nueva etapa. Ese hecho es la jubilación, la jubilación o la pensión o como se llamen en otros países. La sociedad de consumo que en realidad es el modo casi en que vivimos eh, la mayoría de los países actualmente, la sociedad de consumo define al sector de los, de los jubilados como el de la clase pasiva, o sea, la que ya no produce, por lo cual, y de alguna manera, se la descalifica, porque eh, si no, no, no producen, es como que son un cargo para la sociedad. Sin pensar que ellos ya han trabajado, que ellos ya han hecho sus aportes. Al contrario, he escuchado incluso de gobernantes y de dirigentes importantes decir que el hecho de que esté aumentando tanto el promedio de vida ha traído complicaciones a la sociedad mundial. Así que no sé cómo interpretarlo ni, cómo, ni qué decisiones habría que tomar. Sin embargo, no se puede desconocer que entre el hecho de la jubilación y el final de una vida, hay un lapso de tiempo que, que la persona tiene un futuro un futuro real, con motivaciones y con proyectos que pueden garantizarle bienestar y salud. Bueno, basados en los conceptos de la logoterapia, diríamos que, la, eh, que hay una esperanza y una desesperanza, y que hay un sentido o un vacío espiritual. Entonces, podemos afirmar que para preservar en las personas el logro de una vejez vivida en plenitud con fundament son fundamentales la motivación, la esperanza y el sentido. Son tres condiciones. Que no solamente en la vejez, en cualquier etapa de la vida la motivación es aquello que nos invita a realizarnos, que nos invita a crear, que nos invita a ejercer valores. La esperanza, la esperanza es, es, es la, la forma, digamos, de poder continuar viviendo sin el, el miedo a dejar de, de ser. Y el sentido, bueno, desde la logoterapia lo tenemos muy claro, que es aquella instancia que va a, a, a poner en, en contraposición a lo que llamamos el vacío existencial. Pero. Hay una frase muy importante de un psiquiatra español que yo la tengo presente de hace bastante tiempo, del el, el filósofo Julián, el psiquiatra Julián de Ajuria Guerra, que dijo, se envejece como se ha vivido. Y realmente esa, de esa conocida frase diríamos que no es lo mismo alcanzar, digamos, una larga vida con carencia de sentido, que vivirla intensamente por haberla enriquecido a lo largo de la existencia, desde, la, desde lo intelectual, enriquecerla desde lo espiritual, desde lo artístico o desde lo artesanal, desde lo laboral, desde lo creativo. Hay muchas muchas maneras de enriquecer la vida, pero no, digamos, de alguna manera improvisar la llegada de la vejez, no. Toda la riqueza que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida va a ser van a ser, digamos, las columnas que nos van a ayudar a enfrentar, a abordar y a aceptar esta etapa de la vida como una realidad porque el que no llega a esa etapa de la vida es que ha dejado de vivir. Hay un aspecto muy importante para acceder a una buena vejez, y es el cuidado de nuestro cuerpo y sus controles periódicos. ¿Para qué? Para mantener un estado saludable, fortalecido con una mayor higiene. La higiene es muy importante a lo largo de la vida, pero en la etapa de la vejez también es importante. Una mejor alimentación, alguna actividad física periódica o cotidiana. Eh, eh, hoy en día, eh, bueno, se dice que una de las actividades más saludables es caminar. Eso no está impedido para nadie, salvo en este momento en que la gente mayor no tiene esa posibilidad de salir y caminar cuadras con toda libertad. Eh, pero eh, también uno puede, entre otras cosas, tratar de evitar el sobrepeso. El sobrepeso puede ser un, una eh, situación que va a, digamos, a traer algunas complicaciones, no necesariamente todas. Pero lo que es muy importante de mantener en la etapa de la vejez o del adulto mayor es mantener proyectos, proyectos posibles, no algo demasiado ambicioso, porque eso sí produce angustia. Cuando uno proyecta algo demasiado eh, dificultoso, digamos, puede traer eh, problemas de, 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 de angustia porque no se llega, sino que los proyectos deben ser posibles, variados y renovables, porque favorecen una calidad de vida que muchas veces puede resultar fascinante. En realidad... El anciano, yo una vez leí en unas revistas españolas que hace mucho me, me llegaba y, y me enteré de, de cómo ellos hablaban de la importancia que tenía enfrentar esa etapa y ellos utilizaban una palabra, hay que tener la audacia de entrar en la vejez y valorarla como una riqueza de la vida. Ellos hablaban de la palabra audacia. Bueno, después, digamos, de esa parte en cierto modo anímica, digamos, otra cosa que es muy importante son los controles periódicos que previenen enfermedades físicas o estimulan su tratamiento. Eso es muy importante, estar controlando, hacer análisis periódicos, eso es es una manera de, de defenderse y de prepararse en el caso de que hubiera alguna enfermedad. Porque aunque no hace tanto el tema de la vejez era tratado casi exclusivamente por una rama de la medicina, la geriatría, se, el envejecer no es patológico de ninguna manera, ni la enfermedad es privativa de la vejez. Es cierto que hay muchas personas ancianas que están enfermas o que son enfermas, pero no es porque sean, porque sean viejos, también hay muchas personas ancianas que están sanas y que tienen algunas nanas, digamos, entre comillas, eh, como lo puede tener una persona de, de, de menos edad. Eh, y como los conceptos de salud y enfermedad solo tienen sentido si se encarnan en alguien, más que de salud o enfermedad en la vejez, tendríamos que hablar de la persona anciana, sana o enferma, y de el modo en que ella vivencia su situación. Por supuesto que lo ideal es disfrutar de, de una buena salud, pero no solo por ausencia de enfermedad. En la dimensión espiritual de nuestra persona, este, sabemos que no se enferma, que mantenemos la energía para no perder la alegría de vivir en una sana convivencia con los otros y con los hechos que debamos enfrentar. Desde la logoterapia, por eso la logoterapia tiene tanta sabiduría como escuela que nos ayuda a enfrentar cualquier situación de la vida, este, porque eh, hablando de, de, de las tres dimensiones de la persona, la, la biológica, la psicológica y la espiritual, la logoterapia dice que en realidad la dimensión espiritual... Es la verdadera dimensión humana. Es la que de alguna manera expresa todo lo que esa persona es. Incluso cuando esa persona ya no esté desde la dimensión biológica y anímica, aún va a trascender la dimensión espiritual. Adquiriendo hábitos sanos en el transcurso de la vida, podremos iniciar una buena ancianidad, porque. La etapa de la vejez, ya les comentaba, no se improvisa. La etapa de, de la vejez, de una buena vejez, es el resultado de haber sabido enriquecer la vida desde la niñez, desde que uno tenga ya un, un sentido como para darse cuenta cuál es su, su realidad. Es el resultado de ir aprendiendo desde siempre a vivir bien entre comillas, lo cual no es poseer bienes materiales, confort, éxitos o belleza, por supuesto que esos son ingredientes que ayudan a un buen vivir, sino que es mantener esa fuerza interior y esa riqueza como valores privativos para cada uno. Todo esto favorece eh, eh, un inicio de la vejez que no tiene que ser traumático. Quienes viven el envejecimiento como una crisis es porque lo relacionan con los mitos de la decadencia y de la muerte, aunque ellos y la vejez, entre ellos y la vejez existe... Eh, un periodo como para aprovechar la vida y disfrutarla. En, el, en él, ciertas formas de vida pierden vigencia para dejar paso a que otras sí cobren vigencia, especialmente la sabiduría, pero no la sabiduría porque uno se instruyó mucho, se preparó, sino porque uno durante la vida aprendió muchas cosas y esas cosas lo llevan a tener una sabiduría que por supuesto la sabiduría verdadera hace que uno tenga la prudencia de no aparentar delante de los demás como una sabiduría demasiado demasiado digamos imprudente. Biológicamente hay un envejecimiento normal o saludable del cerebro como resultado del paso del tiempo. La disminución de algunas esferas de la cognición, no, no como una alteración de la memoria o de la rapidez mental que aparece en la, en la vejez, se inicia en realidad mucho antes de entrar en la vejez, pero se compensa justamente con la riqueza de la experiencia, que como les decía, la conocemos como la sabiduría de la vejez. Es en realidad la que otorgan los años. Los estudios avanzados sobre los misterios del cerebro revelan que si no existe una enfermedad previa que destruya las neuronas, la mayoría de ellas continúan saludables hasta el final de la vida. Existen muchas oportunidades para que aquellos que mantienen la energía necesaria puedan vivir intensamente su vejez. Como les dije antes, hay que tener la osadía o el atrevimiento a ejercer sin prejuicios los valores elegidos desde siempre y los nuevos que se incorporen. Eh, a lo largo de la vida, incluso en la vejez, se pueden adquirir nuevos valores, que se, porque la vejez en realidad sería una transformación. Entonces, los valores que tenemos, que podíamos, digamos, usar o aplicar en, en otras etapas de la vida, también los podemos utilizar ahora, transformados para adaptarlos a la nueva situación. Lamentablemente, digamos, el envejecimiento, sigue siendo aún como un tema de la cultura. Y por eso, como les decía antes, cuando se lo aborda, se lo considera como un problema social, que sin duda, eh, mejor dicho, en realidad se pone en duda la dignidad de la persona anciana y de su trascendencia en la sociedad que la contiene. Se impone entonces promocionar el respeto hacia ella como un verdadero culto a la vida. Le cabe a toda la sociedad el deber moral de preocuparse por sus ancianos como defensa de la dignidad humana y por ser el destino potencial de todos los integrantes de la sociedad humana. Cuando hablamos de la ancianidad, cuando somos jóvenes, la consideramos lejana y pensamos poco en ella. Pero en realidad, potencialmente, todos, si tenemos la suerte, vamos a llegar a esa etapa. Ahora vamos a hablar de la soledad en los ancianos, ya refiriéndonos al tema que estoy este, abordando y si realmente si hay un factor negativo que acelera la evolución de, en la vida de un anciano es la soledad porque si a la crisis del envejecimiento entre comillas porque no tiene por qué haber crisis en algunos casos son crisis en otros casos son adaptación a la nueva etapa si a la crisis del envejecimiento se le suma la vivencia de una soledad no elegida ni deseada, tendrá menos defensa para aceptar ese aislamiento con consecuencias como estrés o alteraciones en el cerebro que originan, dan origen a, 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 a situaciones de, de enfermedades a veces biológicas, otras veces anímicas. Justamente, ¿por qué elegí este tema en una oportunidad? Porque la primera vez este, que dije, escuché hablar de que la soledad se está convirtiendo en una epidemia para la humanidad, fue en una entrevista televisiva que le hicieron al doctor Facundo Manes. Facundo Manes. Es un neurocientífico argentino, es un hombre relativamente joven, que eh, es, es, digamos, fanático del tema de las neurociencias. Y él se ha dedicado mucho a este tema del conocimiento del cerebro, porque yo me recuerdo que cuando estudié eh, neuro, neurobiología en la carrera de psicología hace bastantes años, escuchaba decir a, a los profesores que todavía había muchos misterios que descubrir en las funciones del cerebro. El cerebro tiene tantos, bueno, billones, trillones, no sé si miles de, de, miles de, de, de billones, no sé cuántos, de neuronas. Que todavía no se conoce cuál es su verdadera función. Incluso se, ya se estaba descubriendo en esa época que cuando se, se atrofian o, 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 o se inutilizan algunas neuronas, o por accidentes, o por enfermedades, puede haber como un adiestramiento, entre comillas, de otras para que la suplanten, lo cual es un periodo de tiempo. A mí me tocó una experiencia muy triste con un nieto mío que tuvo un accidente muy, muy serio y estuvo 29 días en coma eh, y, y bueno, sus 18 años y no sé, las oraciones de todos y Dios lo quiso, él superó eso, pero se había lesionado, mejor dicho, se lesionó una zona de, la, eh, de, 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 de la, la parte sensitiva, digamos. Entonces, de alguna manera después se pudo ver que se alteraron algunas de sus conductas, pero no tuvo ningún problema motriz ni nada de eso. Y el médico, uno de los médicos que lo vio, dijo: Hay que dar tiempo, son cuestiones de, de, de años, tres, cuatro, depende de cada organismo, hasta que otras neuronas se preparen para ocupar el lugar de las, de las neuronas eh, dañadas. Bueno, este nieto mío ahora tiene 20, va a cumplir, o ya tiene 27 años o 20, 27. Tiene un hijo de cuatro y ahora viene otro en camino. Es un chico excelente, ha salido adelante y, sin embargo, era, era, era increíble que pudiera. Bueno, en ese caso yo lo vi naturalmente, de cerca. Justamente les digo, entonces escuché lo que decía el doctor Mane. Es un reconocido neurocientífico de nuestro medio que considera que la soledad es la epidemia del presente que debe ser abordada tanto por la ciencia como por los estados o los gobiernos de, de cada país. Agregando, él usaba estas palabras, que el aislamiento inicial, mejor dicho, el aislamiento social, se ha convertido en el gran problema de la salud pública de nuestro tiempo. Y afirma que un cuarto de, de la población mundial manifiesta que no tiene con quién hablar. El doctor Manes, en sus libros, yo he leído prácticamente todos, dice que cuando nos sentimos solos, procesamos velozmente la información social negativa, por lo que, como un círculo vicioso, nuestra postura es defensiva de frente a los intercambios sociales. Por eso, los trastornos de conducta de carácter impulsivo, como la irritabilidad, el alcoholismo y todas las adicciones, la violencia, e incluso las ideas suicidas se pueden asociar con la soledad. Biológicamente se sabe que el mantenimiento de las relaciones personales, en ese mantenimiento, nuestros neurotransmisores son como mensajeros químicos que actúan como vacunas fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. De ahí la importancia del contacto social y del encuentro directo con los otros, de mirarnos, de escucharnos, de tocarnos, abrazarnos, aunque ahora tengamos que poner un poquito de distancia. Pero ese contacto directo y necesario, que es verdadero, digamos, no puede ser reemplazado por el que nos brinda la tecnología eh, en las redes sociales, donde el cerebro, de escasos cambios en muchos siglos, es cierto, en muchos siglos el cerebro se mantuvo, no sé, solamente se dedicaba a la lectura, a la escritura, pero en los últimos tiempos este cerebro se ve obligado. A adaptarse rápidamente a los cambios que nos impone la tecnología. Y nos sorprende ver que día a día los adelantos de la, de la tecnología tienen consecuencias porque son recursos cognitivos que no tienen, son ilimitados y es bueno preservar al cerebro, porque el cerebro... Eh, no, tiene eh, tiene un, digamos una capacidad limitada también. Por eso, eh, ahora mismo lo estábamos comprobando con el tema del uso de la tecnología. Todos, de alguna manera, en algún momento nos sentimos este, estresados o confundidos con la tecnología. Eh, ¿y ¿Por qué? Porque somos de un periodo en que no, 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 no existía esto. Y tenemos que aprender en un momento en que ya tenemos, eh, digamos, acumulados conocimientos previos que no es que se interpongan, pero de alguna manera impiden que uno tenga la lucidez que tienen hasta los bebés que agarran el teléfono y ya saben que hay que poner el dedo para poder mover la pantalla, por ejemplo. Y, y, y cómo ellos aprenden rápidamente y, y eh, se concientizan de todos los cambios que tiene que haber para poder utilizar bien la tecnología. Eh, eh, las redes sociales nos conectan en una comunicación limitada, pero por supuesto, en este caso, por ejemplo, es necesaria. Nos gustaría... En lugar de estar ahora comunicándonos de esta manera, nos gustaría asistir personalmente a algún congreso, poder saludarnos, poder abrazarnos, poder preguntarnos cómo están ustedes, cómo está tu país. Pero bueno, de esta manera hemos tratado de suplantar esa, esa situación, digamos, más cálida, más humana, y de alguna manera nos comunicamos como podemos. Eh, estas eh, comunicaciones de las redes en realidad son insuficientes de frente a nuestra necesidad de un contacto verdadero. El doctor Manes eh, habla de estos conceptos, yo lo escuché, lo escuché mucho antes, ¿no? Y es cierto que provienen de las ciencias físico-naturales pero pienso que son muy válidos para enfrentar el tema de la soledad. Porque con una visión muy humana eh, de la ciencia, este científico afirma que nuestra necesidad de vivir en relación nos hace verdaderamente humanos. Eso tiene mucho de nuestro concepto de la autotrascendencia de la logoterapia. Y que la sensación de sentirse en soledad es similar a la del mecanismo del hambre o de la sed hasta que son saciados. Bueno, acá él explica desde lo científico o desde lo biológico algo que tiene que ver, que se puede, lo compara con lo espiritual, digamos, porque eh, decir que la sensación de sentirse en soledad es similar al hambre y a la sed, bueno, es comparar una ciencia, eh, eh, de, digamos, psicológica con, con una, una ciencia biológica. Y que por lo tanto, compartir la vida con otros favorece la salud de nuestro cerebro. Y un cerebro sano favorece la del organismo y la de toda la persona. Acá me voy a detener un poquito diciendo es cierto compartir la vida con otros favorece la salud de nuestro cerebro. Yo pienso que si desde la ciencia sean físicos naturales, sean humanas, sean las que sean, se utilizan factores que van a enriquecer y ayudar al ser humano, tenemos que justamente tratar de comprender qué podemos utilizar de bueno de lo que nos aporta la neurociencia, por ejemplo. Porque sé que últimamente se la cuestiona mucho. Hay algunas corrientes de psicología que... que la cuestionan en el sentido de que consideran de que está relacionado con los laboratorios y que lo único que podrían ayudar a, a la persona sería ingerir este psicofármacos. Y yo no creo que sea solo así. Con ese criterio, eh, el, el ser humano necesita que todos pongamos de nuestra parte. La neurociencia, en realidad, es eh, esa parte de la ciencia que estudia el sistema nervioso desde, no solamente desde sus funciones, sino desde su estructura. Hay corrientes en Estados Unidos, porque ahí es donde siempre aparecen este, todas las, las cosas nuevas que pueden ser, tener algo de, de que, que, que se pueda, digamos, cuestionar. Pero hacen un estudio desde el cerebro, desde la neurociencia, como pensando que se puede hacer como un tratamiento eh, neurológico que actúe de alguna manera como podría actuar un tratamiento psicoterapéutico. Yo no sé si es tan así, de todas maneras. Yo no, con, no, no condeno, eh, eh, no me gusta cuestionar ni condenar. Yo pienso que realmente, aunque todos estos conceptos del doctor Manes vengan de las ciencias físicas naturales, son importantes para tener en cuenta. Y habla, por ejemplo, de que en la vida hay que tener un propósito. Y yo creo que el propósito tiene mucho de similitud con un sentido de vida. Y, y bueno, eh, hablando de esa manera. Pero, eh, la, eh, lamentablemente, eh, sí, te eh, falta. Eh, no, nos, vamos, nos, nos quedaríamos eh, toda la tarde escuchándote, pero Estoy, te, vamos, te digo sí. lo más importante. No les hago la historia de, de, del Ministerio de la Soledad y de todo lo que pasó, pero sí, ya que quiero este, desembocar en esto, que. Eh, eh, qué relación puede haber entre la soledad y la logoterapia. La logoterapia y el análisis existencial encontramos técnicas valiosas para combatir la epidemia de la soledad. Teniendo, eh, 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 cuando se habla de que la soledad asume al ser humano como un ser único y que es imprescindible formar un nosotros. El ser humano se siente solo, pero por eso crea un nosotros para alcanzar su plenitud como persona. Para establecer un verdadero diálogo con los otros, la persona debe trascender de sí misma, en lo que Víctor Frank denominó autotrascendencia, como la esencia de la existencia, ya que ser humano significa estar siempre dirigido u orientado hacia alguien, hacia algo diferente de uno mismo. La logoterapia nos presenta una capacidad humana que favorece el entendimiento entre las personas. También, sí, señor parte, Dios, porque me diste oportunidad de servir esa a persona. Aparte de, de la sí. autotrascendencia hay otro modo de, de, también de entenderse que es el autodistanciamiento, que es la capacidad para alejarse de sí mismo en conflictos de grupo. Porque desde otra perspectiva se obtiene objetividad, se minimizan las preocupaciones propias y se comprende mejor a los otros. Y donde se aprecia cómo enriquecer la vida para que la soledad no nos lastime, es en la familia, donde ya se cultiven valores, comprendiendo la esencia de los valores desde el esquema logoterapéutico, que ustedes saben, son los valores creativos, dando y, 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 y trascendiendo, son los valores vivenciales, recibiendo y dando, amor, y son los valores de actitud, aceptando el sufrimiento con dignidad y con sentido como una instancia de la vida. El sufrimiento es parte constitutiva de nuestro modo de existir. Fortalecido por la logoterapia podremos encontrar caminos nuevos para enfrentar esta epidemia orientados, esta epidemia me refiero a la epidemia de la soledad, orientados hacia el sentido y los valores. Bueno, Roberto, por ahora dejo. Espero que no haya sido demasiado... No, no Estela, muy, muy enriquecedor todo lo que nos dijiste. Yo había tomado nota de unas cuantas ideas para, para poder eh, señalar, porque me, me apasionó todo lo que dijiste, hay cosas que no las había considerado, este, esta diferencia entre soledad y solitud, y eh, lo, lo, único, lo único, el único comentario que haría que, como nombraste las neurociencias, eh, bueno, eh, en realidad no, no debemos descartar, la logoterapia tiene esta actitud de sumar. Pero la única diferencia que uno podría encontrar es cuál es la idea antropológica subyacente en las neurociencias y en la logoterapia. Eh, y todo esto que comentaste del vivir en relación nos hace verdaderamente humanos, como que desde las neurociencias hay una explicación y desde las humanidades habría otra explicación. Por supuesto. Pero. pero eh, Bienvenido el aporte de las neurociencias. No, eh, yo digo que sería al revés. Yo pienso que la logoterapia puede hacer un aporte valioso a las neurociencias. Y las neurociencias van a ser un, un, un sistema mecánico de tratar al hombre y de tratar de encontrarle la solución a sus conflictos, de, solamente desde lo biológico, entonces sí, ahí perderían el sentido. Pienso que eh, mirá, justamente yo me encontré con Manes volviendo de Rusia en, en, en Madrid y le dije, voy a, y fui al Instituto INECO donde ellos atienden y le llevé mi libro y estuvimos conversando sobre el tema de la logoterapia y de los aportes valiosos que la logoterapia puede aportar a las neurociencias. Bien, bueno. Eh... Voy a, vamos a continuar con... Gracias Estela por tu exposición tan riquísima, cargada de experiencia y, y de sabiduría. Este, me parece que hay un micrófono que está abierto. Angelina, si lo puede mutear, porque es, ahí está. Para los que se fueron sumando, si no les llegó el flyer de esta semana, eh, y es que no tengo la dirección de correo electrónico. Si me lo quieren mandar por chat, se los agradecería. Así les va llegando todas las semanas el, el expositorio y el tema de cada encuentro. Bueno, vamos a contar ahora con la presentación del doctor Edward Marshall, desde Canadá, doctor en psicología, profesor de psicoterapia y espiritualidad, cátedra Víctor Emi Frankl, reconocida por el Instituto de Logoterapia de Viena, graduado de la Fundación Teológica en Estados Unidos, director y psicoterapeuta colegiado del Instituto de Logoterapia de Ottawa, Canadá. El doctor Marcha nos va a hablar sobre logoterapia y análisis existencial para el manejo del daño moral. Bueno, Edward, te agradecemos que estés presente. Y será un gusto poder escucharte. Muchas gracias Roberto por la invitación y a todos por estar aquí y escucharnos y también a las personas que nos van a escuchar en diferido cuando escuchen el, el vídeo grabado. Eh, voy a presentar eh, con diapositiva así que voy a compartir mi pantalla. Muy bien, pues muchas gracias por otra vez por invitarme. Quiero anotar que soy doctor en medicina, más que doctor en psicología. Soy originario de las Islas Canarias y vivo en Canadá desde hace ya 14 años. También estudié en Inglaterra psiquiatría y la logoterapia la estudié desde la carrera de medicina con profesores en la Universidad de Navarra. En en España, y la he aplicado a mi práctica clínica desde, que, desde los comienzos de, de mi carrera. Y, eh, últimamente, eh, en noviembre, eh, fui nombrado profesor de la cátedra Víctor Franco en la Radio Theoretical Foundation, que es una institución académica de los Estados Unidos que tiene un programa de logoterapia y análisis esencial y ofrece programas de máster y y doctorado en, en psicología y en psicoterapia. Eh, hoy voy a presentar eh, sobre el tema del daño moral que eh, surgió eh, eh, de, la, de, de las eh, experiencias de la epidemia de la pandemia del COVID-19. Es un tema eh, nuevo para mí. Eh, para, Pues es un tema nuevo para mí. Eh, estos, estos son dos libros. El primero, eh, eh, los libros están en inglés. Eh, me, me cuesta mucho traducir al castellano y, y, y con el tiempo que dedico a, a, la, a la práctica clínica y a, y a, y a escribir, eh, si alguien está interesado en traducir libros, pues se pueden poner en contacto conmigo, porque no, no, no tengo tiempo para, para traducir. Es una, es una materia. Complicada, pero de, de todas formas, eh, para esta presentación me he dedicado a, a traducir algunos términos y poderla eh, expresar en, en el idioma en castellano. Bueno, pues el primer libro eh, que traducido al eh, castellano es eh, el, el bienestar a través del sentido, y el desgasto profesional, la prevención del desgasto profesional en los profesionales eh, de ayuda. Fue escrito antes de la de la pandemia. Eh, fue editado en, en marzo del, del año pasado, justo antes de, de comenzar la, eh, todas las medidas eh, sanitarias sobre la pandemia. Así que no teníamos, cuando escribimos este libro, no teníamos eh, pensado la, lo que iba a ocurrir el, el año siguiente. Entonces era sobre todo basado en el desgasto eh, profesional, el desgasto laboral, eh, que ya la doctora Lucas, eh, una famosa logoterapeuta, había, había escrito. Eh, eh, y lo que hicimos fue eh, eh, aportar eh, nuevas ideas de cómo poder prevenir el, el desgasto eh, laboral y sobre todo también eh, cómo poder, eh, utilizar la logoterapia en el en la, en la análisis existencial para mejorar eh, el, el bienestar, no solo de la sociedad, pero el, el bienestar eh, personal. Entonces, eh, yo eh, eh, he, estado, he estado enseñando en... En la, eh, a nivel de posgrado y, y surgió el tema del daño moral el daño moral eh, es un tema que está relacionado con eh, los militares eh, la, con la guerra y, y eh, ha sido aplicado recientemente a los profesionales de la, de la salud a los profesionales de la sanidad eh, en muchos centros que se dedican al, al, al traumatismo psicológico en eh, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, por lo menos, eh, han, eh, han escrito pautas de, sobre el daño moral en los profesionales de la sanidad durante el tiempo de la, de la pandemia. Es decir, que este es un tema que me intrigó porque no lo conocía y eh, básicamente ha sido aplicado un, un concepto eh, militar a, al campo eh, civil. También cuando estaba haciendo la traducción al castellano, me he dado cuenta que el daño moral en castellano, por lo menos en España y en algunos países, es, es un término jurídico. El daño moral que surge de, 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 de las personas víctimas de, de delitos, sobre todo delitos de violentos. Se, se dice cuál es el, el daño moral y, cuál, y hay que valorar el daño moral para, para hacer justicia. Así que es eh, un tema interesante que eh, tenía mucha literatura desde el punto de vista militar, eh, ahora empieza a conocerse literatura desde el punto de vista eh, civil y sobre todo en, en, aplicado a los profesionales de la sanidad. Y no se queda ahí, pero se, eh, en vista de aplicarlo también a otro tipo de profesionales, como pueden ser los profesionales de la enseñanza, eh, eh, los, los profesionales de, de la justicia y eh, los profesionales también de, de socorrismo. Es decir, que es un, un nuevo tema. Eh, eh, espero que eh, todos los que son presentes y los que escuchen esta eh, conferencia puedan tomar conciencia ¿eh? de él. Así que tenemos estos dos libros, son en inglés y, y tienen mucha, eh, muchas referencias y una, y una revisión de la literatura sobre estos eh, temas. Ahora, el, el, ¿qué, es el, el daño moral, ¿no? ¿qué es el daño moral? ¿Qué es el, el daño moral? Entonces, eh, el daño moral tiene distintas definiciones y tiene distintas formas de expresarse es decir el daño moral hemos resumido una serie de puntos de lo que de la experiencia del daño moral es decir primeramente es una una experiencia una experiencia cuando los barroles personales han sido transgredidos y eso puede ser desde un punto de vista del, de la persona de, que, que perpetra el, el daño, eh, puede ser un testigo de, de lo que ha ocurrido o puede ser desde el punto de vista de la, de la víctima eh, que, que sufre de una transgresión eh, de valores. Es decir, que cómo la gente experiencia este daño moral, y esto viene más bien de la, de la literatura eh, militar, que eso. Eh, 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 personas de, ven una dificultad de entender y de sanar, es decir, no entienden lo que ha ocurrido, están confundidos. Hay una experiencia dolorosa de, de eventos traumáticos, es decir, que hay una experiencia que no es una experiencia buena, sino una experiencia de, de, de tipo maligno. Eh, hay un deseo de cambio y de transformación personal, es decir, que el, el sufrimiento, eh, como de, decía Víctor Franco, eh, eh, dentro de sí tiene un, una, una, hay una experiencia de sentido, es decir, lo que falta, ¿no? Es decir, nosotros sufrimos porque hace falta un sentido, ¿eh? es decir, el sufrimiento apunta hacia un sentido, es decir, que hay un deseo de cambio y de transformación eh, personal. Eh, hay un, eh, hay un reconocimiento, el reconocimiento de la necesidad de curar los síntomas del, del daño moral, es decir, el, el daño moral no se queda ahí, la gente quiere eh, recuperarse. Eh, los que han sufrido daño moral dice igual bueno, esto tiempo, lleva tiempo es una cosa que se pueda solucionar en dos días eh, existe un imperativo moral de reconocer la culpa y hacer reparación es decir que hay que reconocer lo que ha sucedido y, y en esto eh, eh, en esta, en este tipo de experiencia es cuando uno empezó a hacer bueno pues puede que exista una, una, una un, un enfoque logoterapéutico para ayudar a las personas que han padecido el daño moral. Es decir, porque esto, eh, la, la logoterapia eh, parte desde el, eh, desde el principio de que hay que reconocer eh, el daño y hay que hacer una reparación. Eh, otros puntos es eh, la desconexión moral que puede llevar a una mancha de duradera de la persona, es decir, que no es un, algo que, que sucede eh, y es una herida que, que se repara así, 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 por sí misma. Pero es una, una, persona, una, una mancha duradera, es una, un estado crónico, eh, pues como podemos decir, de distintas de enfermedades. Pero esto no es una enfermedad en sí, es una, un problema de tipo más bien ético. Es importante reconocer intentos de reprimir la desconexión moral, es decir, eh, eh, de la, una, una primera eh, actitud puede ser: bueno, no, no ha habido daño moral, lo desconozco, mira a la otra parte, no lo. No lo no lo enfoco directamente. La falta de cuidados deja heridas morales desatendidas, es decir, que es una, un asunto que hay que, eh, que, eh, que tratar. Y eso es el tema de el, no solo el daño humano desde el punto de vista eh, militar, pero cuando ya eh, lo llevamos al, al punto de vista de, de los profesionales de la sanidad, eh, cuando existen eh, heridas morales, son heridas morales que tenemos que hablar de ellas. Es decir, por eso, cuando empecé la, la, la conferencia, eh, tenemos primero que eh, pensar y ponernos al día de, el, de este nuevo concepto del, del daño moral. Nos tenemos que dar cuenta y nos tenemos que eh, tener conciencia de ello para poderlo eh, tratar. La conciencia puede impulsar a preguntar sobre lo que queda y sobre el futuro. Si tenemos una conciencia, y esto no solo, esto, estas experiencias no son logoterapeutas, pero son eh, veteranos de guerra o personas que han sufrido, han sido víctimas de, de transgresiones de, de valores que han eh, hablado de eh, cómo se pregunta de lo que, que la, que lo que queda en sus vidas y que, cuál va a ser el futuro de, de sus vidas después de haber tenido una experiencia traumática. Eh, la curación y el periodo puede incluir al todo el ser. Eso hay personas que se han recuperado y han manifestado que hay una recuperación de, 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 en su totalidad. Muy bien, pues, el, eh, otro, para, para indicar que, le, cuánto se, habla, se, ha, se, ha, se ha estudiado este tema, eh, que, que era nuevo para mí, eh, hay muchas escalas que son validadas, de, de, sobre todo en los últimos eh, 15 años. Eh, sobre el daño moral. Este, muy bien, estas escalas están, eh, las he leído todas en inglés, no sé si existe una traducción al, al castellano, pero he traducido la, la, el nombre de la escala al, al, al castellano. Y eh, esto me recuerda también que eh, dentro de lo que es la historia del, del daño moral, eh, se remonta incluso a la época griega, es decir, en la época griega hay un término eh, que se llama el miasma, que eh, cómo los, los soldados eh, que, que participaban en la guerra eh, eh, sufrían eh, de una forma eh, psicológica y cómo a través del de teatro eh, griego, eh, de, después los romanos con los balnearios romanos, eh, con distintos tipos de, 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 de trabajos artísticos, eh, se recuperaban de lo que entonces era un, el daño moral y que ahora mismo reconocemos como un eh, aspecto eh, distinto de lo que es, el, el, por ejemplo, el, el trastorno de, el, el, el de estrés postraumático. ¿eh? Entonces, eh, recientemente la historia del daño moral eh, comienza en los años 70, después de la guerra del Vietnam, y eh, habían ciertos artículos en los años 70 que eh, se, se olvidaron. Eh, sobre todo cuando empezó el, el, el manual del diagnóstico de, de los trastornos mentales eh, de, la, de la Asociación Americana de, de Psiquiatría, eso fue la, la tercera edición en el año 1980, que incluyó el trastorno de estrés postraumático. Y el, este concepto del daño moral eh, se abandonó. Se abandonó. Eh, no fue, solo fue eh, 15 años, hace 15 años que eh, distintos eh, psicólogos que se dedicaban al tratamiento del estrés postraumático eh, se dieron cuenta que no todas las personas eh, eh, se curaban o mejoraban con los, con los tratamientos que, que existían eh, hace 15 años. ¿eh? Y entonces empezaron a, 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 a in 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 investigar no solo los síntomas del, de, del estrés postraumático, pero también los orígenes del estrés postraumático. Y lo que empezaron a darse cuenta es que si uno no aborda los aspectos éticos del, del traumatismo, eh, hay una imposibilidad de mejoría. Así que estas escalas eh, se empezaron a desarrollar hace, hace unos 15 años. Eh, las primeras escalas eh, no, no se dedican más bien a los síntomas, pero eventos o situaciones que podrían eh, ocasionar daño moral. Una vez que empezaron a verse cuáles eran las consecuencias, empezaron a ver más escalas de los síntomas del daño moral. ¿no? La escala de eventos de daño moral, el cuestionario del daño moral era hasta usted en una guerra, si ha, habido, ha sido usted víctima de un crimen, de este tipo de cuestionarios, y de, después evolucionaron a cuáles son los síntomas del, del daño moral, y usted, no solo son los síntomas psicológicos, pero ha perdido usted, usted la, la fe, o ha perdido usted sus creencias o ha perdido, Usted la, la sensación de que, el, que hay bondad en el mundo. Esos ¿eh? son síntomas del, del daño moral y eh, la expresión del daño moral, que he eh, eh, hecho un resumen en los puntos anteriores, como eh, distintas personas que han sufrido de, de problemas éticos eh, expresaron su eh, padecimiento. Eh, últimamente, eh, hace un, un par de años, en la escala de cintos del daño moral para trabajar eh, la sanidad, y es en esta escala en la que se ha utilizado para los eh, profesionales de la sanidad durante el tiempo de pandemia. Y hay estudios que resumimos en nuestro en nuestro libro cómo eh, los profesionales de la sanidad han sido afectados eh, por el daño moral ¿Mm? y cómo hay que adaptar. Eh, los tratamientos del estrés postraumático a este nuevo eh, concepto. Eh, eh, no es un nuevo fenómeno, no es uno que se ve en la, en la antigüedad, pero es un nuevo eh, concepto dentro del mundo de la eh, psicología. Entonces, el daño moral en los profesionales de sanidad, eh, ¿qué es lo que, que, ¿cómo se distingue del aspecto militar o de la, de la sanidad? por lo menos desde el punto de vista de Norteamérica, pero yo creo que también en otros países, yo soy conocedor de, de la situación en otros países, eh, uno una de los um, motivos, por ejemplo, del, del daño moral es la falta de recursos. Cuando tenemos una avalancha de, de enfermos, una avalancha de, de necesitados, y no tenemos los recursos suficientes para dar una sanidad de calidad. Eh, cuando son estados crónicos, hay gente que... Eh, 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 tenido tiempo para adaptarse. Si vamos a países del tercer mundo, hay una falta de, de, de recursos de una forma crónica. Igual ha habido eh, sistemas de apoyo y una forma de eh, poder funcionar dentro de esos estados. Pero por ejemplo, en Norteamérica, que había una abundancia de recursos y de, de repente, eh, por ejemplo, de, de, no hay, no hay suficientes unidades de camas, de unidades de cuidados intensivos, eh, eh, produjo eh, una, una afectación eh, ética entre de los profesionales de la sociedad, quién eh, vive, quién eh, recibe lo, los cuidados, eh, cómo se hace el, el triaje, cómo se hace la, la determinación de quién va a recibir eh, ciertos cierto recursos. Eh, por el punto de vista de, eh, de, lo, de los gerentes de la, de la sanidad, eh, eh, ha habido mucha presión, es decir, como hablamos de lo, a los pacientes de eh, las vacunas, ¿no? es decir, eh, vamos a decirles cuáles son los efectos secundarios, vamos a, 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 a ser eh, sinceros en, en cuáles son la, lo, la, la, los efectos, cuáles son los beneficios, ¿no? cuáles son los, los riesgos, o vamos a ocultar para eh, que no, no asustar a la población. Eso son pro, todos problemas eh, éticos. Y que algunos profesionales de la sanidad, que los que yo, yo he hablado directamente y no solo en, la, en los artículos, han dicho que algunas veces han eh, sentido como que los, este, este, los gestores intentan silenciarnos, que no hablemos de la ciencia, de lo que sabemos, ¿eh? pero eh, que no asustemos al público, es decir, que existe como una especie de eh, imposición eh, de tipo eh, sanitario que eh, con, eh, tiene un conflicto con nuestros valores éticos y personales. Es decir, todo esto ha creado una especie de desasosiego. De desasosiego. Y eh, la forma de tratar el daño moral eh, en, el, en el ámbito militar o civil eh, se ha, eh, no, yo, no decir, diría demostrado, pero se ha descrito que no se pueden aplicar las mismas eh, terapias eh, del acto militar, en el, en el sector sanitario que hay, hay que adaptarlas y es aquí cuando yo me he dado cuenta que la logoterapia y el análisis existencial puede eh, ofrecer puede eh, puede aportar, eh, eh, aportar ciertas eh, eh, herramientas y ciertos eh, recursos que otras terapias no pueden eh, ofrecer bueno, pues el tema del de terapias para el daño moral, hemos contado hasta 12 tipos de estudios, de, 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 de terapias diferentes que se han aplicado en el daño moral. Es decir, que esto es un tema que ya ha sido tratado eh, intensamente, pero no, no tanto en el aspecto civil, todo, todo esto es en el, en el, en el aspecto eh, militar. Es sobre el reconocimiento del daño moral, que el, el, en inglés del debriefing, es decir, hablar. De, de los aspectos éticos de lo que ha sucedido después de, un, de una situación traumática. Eh, la de meditación a conciencia plena, mindfulness, eh, eh, que se ha utilizado también para eh, poder eh, eh, calmar el, el, el sistema de, de, de estrés. Eh, recursos y toma tierra, eh, el estado de flujo, eh, la resiliencia, resiliencia el, todo eso. Eh, está abordada en, en, en nuestro libro anterior sobre el, el desgasto personal y, la, y el bienestar. Eh, Las te, la terapias de exposición prolongada, esta, por ejemplo, esta terapia de exposición prolongada en los eh, eh, profesionales de la sanidad han dicho que no, es, eh, no les es útil. Eh, para los profesionales de la sanidad, les es más interesante y más eh, beneficioso hablar de los problemas éticos que de repetir que lo que sucedió en la, en la unidad de urgencias, que es la, lo que se dedica a la, la exposición prolongada. Eh, la terapia de exposición virtual es lo mismo, pero utilizando dispositivos el, electrónicos. Eh, la terapia cognitivo-comportamental, la, eh, la, la diferencia de la como terapia comportamental de la logoterapia en las es que en la terapia cognitivo-comportamental eh, miramos a las disfunciones cognitivas o el tipo de percepción como, como, como la, 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 el punto de vista de que miramos a una situación, eh, la respuesta de tipo eh, activ, activar la respuesta, es decir, que tenemos que mantenernos activos eh, física y mentalmente, pero no reconoce que si existe un daño moral, es decir, no reconoce si este daño moral hay que reconocerlo y hay que hablar de él, es decir, no se puede... Eh, eh, de una forma eh, transformar que en lo que es en lo que no lo es. ¿Sí? Muy bien, pues le seguimos con otro tipo de terapia, eh, la terapia de declaración activa, esta es otra terapia que eh, se diseñó exclusivamente para el, el daño moral y introduce eh, conceptos de la eh, gestalt. Y, eh, en, y en, en, este, en este tipo de terapia, el, la persona... Eh, se pone a, a imaginar a alguien que es un, 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 un mentor o una persona de, que ellos respetan mucho y eh, entablar un diálogo entre la persona y esa persona que es una persona parenteral, una persona bondadosa, una persona que eh, les ayuda, ha ayudado en su, en su vida, qué es lo que eh, pueden consolarles, de qué forma pueden consolarles. La terapia de integración espiritual y cognitiva... Eh, eso se, em, empieza a ser interesante porque en este tipo de terapia es, eh, es introducir eh, conceptos de, de, de la espiritualidad como el perdón, el arrepentimiento, la, la confesión, la reparación eh, dentro de lo que es la eh, terapia y ha eh, sido eh, utilizada por eh, capellanes eh, militares. Eh, otro tipo de terapia es la terapia de impacto de matar, que este es una terapia que eh, los Estados Unidos se desarrolló para eh, soldados que a, habían sido implicados en, en matar al, al enemigo. Y estos, este, estos eh, estudios se dieron cuenta que en las eh, otras terapias eh, se habla mucho de lo que sucedió, pero no de los efectos de, que tiene el, para la persona de matar a otra persona. Es decir, que no se habla directamente de... De, de esos efectos. Y eso este, este tipo de terapia dio un lenguaje para poder hablar de una forma eh, de confianza, una persona, una, de una forma eh, eh, calmada de eh, todos estos tipos de problemáticas. Eh, otra terapia, la terapia de aceptación y compromiso, que es bien conocida en, en, para el tratamiento de la depresión y eh, de, la ansiedad, eh, también se lanzaron a decir cuál es su... Eh, aportación eh, dentro de la, del, del daño moral, pero ta, ta, otra vez eh, hablando del daño moral en el ámbito eh, militar. La declaración eh, emotiva pastoral es, es similar a la espiritual y cognitiva, pero esta eh, es, es realizada por eh, eh, sacerdotes o pastores o ministros que eh, eh, agudizan la importancia de los rituales, de la, los sacramentos, de, de todo lo que es la, la, el ámbito eh, de la confesión eh, religiosa. Es decir, no solo aspectos espirituales, pero también un aspecto de tipo sacramental. Y para eh, sacerdotes es importante de retener la importancia de sus propias creencias en el, en la, en la, en la, en, en el cuidado de sus eh, feligreses. Por último, el modelo transpersonal existencial basado en el sentido. Esta es la más parecida a la logoterapia y la existencial, porque hay aportaciones de la logoterapia y la existencial, y el modelo transpersonal. Para nosotros, decía, bueno, pues este podría ser la terapia que estábamos buscando, pero para mi esposa María Marshall, que escribió el libro conmigo, y para mí, se queda corta. El modelo transpersonal es basado en el sentido, porque el utiliza un, el hallazgo de valores personales a través de las de la fuerzas de, de singulares de eso la, la, lo toma de la, de la, de la de psicología positiva y, y una vez que se descubren esos valores poder eh, vivir esos valores pero no hay tonto como un procesamiento o un entendimiento de los eh, de los problemas eh, éticos muy bien pues teniendo Conciencia del, del tiempo. Eh, ¿Cuánto tiempo me queda, Roberto? ¿Diez minutos más? Eh, sí, sí, Eduardo, sí. Muy bien. Bueno, pues eh, esta es la parte que hablamos de cómo aplicar la logoterapia en la existencial al daño moral. Eh, este es el único libro que tengo traducido al castellano, en la base antropológica de la psicoterapia central en el sentido. Y todos estos libros que he presentado están eh, disponibles a través del Amazon. Amazon eh, tiene distribuidores en distintos países, es decir, que es eh, bastante eh, universal. Pues eh, en, el, en nuestro nuevo libro, eh, sacado de las bases antropológicas, eh, hemos, eh, eh, hemos expuesto una serie de pautas de, lo, de la logoterapia en la análisis esencial que pueden ser útiles para el manejo del, del daño eh, moral. Muy bien, pues, eh, en primer lugar, eh, la logoterapia y la existencial. Y, y yo pienso que muchas personas en la audiencia conocen la logoterapia y la existencial, pero como esta presentación va a ser grabada, puede que haya eh, personas que no, no la conozcan. Entonces, estas eh, pautas, eh, eh, voy a ir por ellas eh, rápidamente. Eh, y eh, uno puede leer los libros para poder eh, encontrar más eh, información. Y también, por supuesto, otros libros de logoterapeutas, de primeramente Víctor Frankl, Elizabeth Lucas eh, y otros autores. Entonces, primeramente, la logoterapia en la es una terapia eh, basada eh, a través del sentido. Eh, la persona es multidimensional, cuerpo-cuerpo. Eh, eh, psicología y espíritu, cuerpo, mente y espíritu. Eh, el sentido está relacionado con valores personales, es decir, es los valores eh, vividos eh, ayudan a la persona a encontrar un sentido. Eh, la conciencia es un compás interno en la búsqueda del sentido, es decir, de una, una conciencia que, no, eh, que está imbuida en nuestro cerebro, eh, tiene un correlato eh, neurocientífico que nos indica si estamos viviendo esos valores personales o no, o si tenemos que eh, eh, corregirlos. Eh, los valores se codifican. Eh, eh, esto es dentro del, de mi modelo de del, del, de la, del, del sentido y de la neurociencia. Eh, lo que pienso es que los, los valores, son valores espirituales, eh, están codificados en las neuronas, es decir, es como si fuera un libro, el cerebro es como si fuera un libro que escribe eh, eh, conceptos espirituales, es decir, que no es la espiritualidad, pero es una representación de la espiritualidad a través de una eh, codificación. La responsabilidad es una realidad de la existencia de la persona, la persona es libre y responsable. Eh, la, la culpa es un fenómeno personal y se deriva de la, eh, de la responsabilidad, y aquí. Eh, un aspecto importante cuando tratamos eh, el daño eh, moral el daño moral porque tenemos que reconocer la culpa eh, la empatía es nada a la persona la persona eh, puede eh, reconocer el, el sufrimiento del otro eh, otras pautas son las personas son libres de elegir una respuesta es decir eh, el, el, lo que pasó eh, en, eh, igual eh, elegimos de una forma eh, errónea, pero podemos elegir de una forma diferente en el futuro. Eh, hay tres avenidas donde se puede encontrar el sentido. Estela eh, eh, Pano eh, la, la, suma, eh, la resumió, los valores creativos, experienciales, eh, atitudinales. El sentido está al alcance de todos, no es una cosa que está, solo, solo unas personas pueden obtenerlo, otras no. Es decir, todo el mundo puede encontrar un sentido. El sentido ayuda a responder a la... Tríada trágica de la asistencia, el dolor, la culpabilidad y la pérdida, fenómenos importantes en el daño moral. Las capacidades espirituales de aprender se pueden movilizar para el desarrollo de la existencia, es decir, que a través de la logoterapia en el esencial movilizamos capacidades espirituales y ellas pueden ayudar a sanar las dificultades éticas. El asistencia esencial ayuda a ganar nuevas perspectivas, es decir, no son unas perspectivas de tipo. Cognitivo, con la terapia cognitivo-personal, igual no, no mataste a esa persona, igual no, no, eso no ocurrió, igual lo ves de una forma que no se entiende. No, esto significa que ganar una nueva perspectiva es que, que lo que ocurrió es el pasado, no lo podemos cambiar, pero podemos cambiar el presente y el futuro. El, de ahí que el análisis ya ayuda a recuperar la esperanza, y los, los, los métodos de logoterapia desarrollan la autosciencia y la eh, autoeficacia. Es decir, no tratamos de hacer nuestros pacientes dependientes del sistema o dependientes del, del terapeuta. Entonces, el, para resumir, el, el, la logoterapia para el manejo del daño moral, eh, eh, miramos distintas eh, eh, formas de... Eh, desarrollar un programa logoterapéutico que ha sido descrito en la literatura, la doctora Elizabeth Lucas, eh, la doctora María Marcha, la artículo y cómo podemos adaptar eh, este tipo de eh, eh, manejo al daño moral. Es decir, que esto está resumido en nuestro, en nuestro libro. Eh, primeramente, eh, a partir de lo intacto, eh, de descubrir áreas de libertad, Esa es la parte del análisis eh, existencial. Es decir, lo que pasó no lo podemos cambiar. Es decir, pero ¿cuáles son las posibilidades en el presente y en el futuro? Eh, ¿Podemos modificar actitudes inútiles o mal adaptativas? Es decir, eh, actitudes o respuestas que no conducen a ninguna parte, que tienen un callejón eh, sin salida. Es decir, ¿cómo podemos eh, ayudar al, al cliente a encontrar respuestas adaptativas? Eh, descubrir las áreas de libertad, es decir, cuáles son la, las posibilidades. Afirmar la voluntad del sentido, es decir, que hay un sentido en la vida, no solo para las víctimas, no solo para los testigos, pero también para los eh, que perpetran eh, actos, eh, eh, actos eh, morales eh, irreversibles y actos morales que son eh, dañinos. Y. Eh, Podemos eh, movilizar los recursos espirituales. Recursos espirituales en, dentro de la logoterapia, es en la es la autodistanciación, el poder verse a, a nosotros mismos, el poder reflexionar y el poder trascender al otro, es decir, no quedarse eh, en, en uno mismo, pero poder ver al otro, es decir, ¿cuál es la, cuáles son las posibilidades de reparación, cuáles son las posibilidades de, de perdón, cuáles son las posibilidades de, de actuar. Y, y, y finalmente, apuntar hacia dónde se puede encontrar un sentido. Es el, importante por, por el, desde el punto de vista eh, logoterapéutico de no imponer el sentido en los clientes. Es decir, el cliente tiene que encontrar eh, su propio sentido eh, de la vida. Y lo que afirma la logoterapia es que no, no importa las circunstancias o el pasado, siempre se puede encontrar eh, un sentido a la vida. Es decir, y, eh, habrá veces que el, el daño moral, por ejemplo, los perpetradores es, un, es legal, es decir, dentro de una confrontación confrontación bélica, es decir, una confrontación de autodefensa o una confrontación dentro de las leyes internacionales de eh, militares. O, por ejemplo, en el mundo hospitalario, eh, hay unos recursos limitados y tenemos que utilizar la ciencia para ver quién se beneficiará de los recursos que, que tenemos. ¿no? Es decir, no solamente hacer eh, decisiones a libre arbitrio, pero hacer decisiones eh, éticas basadas en, eh, en principios de, eh, de derechos humanos, de los derechos humanos. Es decir, que el, entonces se puede encontrar un sentido de vivir valores personales que estén en, en, alineados a los eh, derechos humanos. Es decir, que la, no es basada en, en valor de utilidad o en valor de, eh, de edad o valores de. de, de de tipo étnico, de tipo religioso, pero en valores universales, en valores de, de, de los derechos humanos. Y eh, dentro de esos derechos humanos se puede apuntar eh, al sentido, de cuáles son las posibilidades ¿sí? y eh, tener en cuenta eso es la, también la, la fragilidad eh, de la persona, es decir, que son, somos eh, perfectos, es decir, cómo reconocer nuestras eh, imperfecciones es eh, también... Eh, parte de la logoterapia existencial. Es decir que, para resumir, primero eh, nos demos cuenta que el, del concepto del daño moral aplicado a los militares y ahora aplicado a los profesionales de la salud y en el futuro va a ser aplicado a muchos más profesionales porque esto es una, una esto, esto se ha tomado de una forma muy seria en distintos centros de excelencia. De, eh, de, de estudios de, de, traumatismo, ¿eh? de traumatismo. Es decir, que eso va a, a ir creciendo, el, el estudio de este, de este tema del daño moral. Eh, luego, eh, reconocer que lo que ha, eh, que cuáles son las terapias que se han utilizado y cómo la logoterapia y la dinámica esencial puede aportar una nueva ayuda, una nueva visión, una nueva herramienta para el, los cuidados de personas afectadas por eh, daño moral. Es decir que nuestro, nuestro libro es un estudio de la bibliografía de lo que ha sucedido y es una propuesta. es decir nosotros no hemos echado, hecho todavía un estudio del, de resultados del, del beneficio de la loterapia en el daño moral, es decir que no lo hemos aplicado, pero hemos hecho una propuesta de, que, de, de tener en consideración para los grandes centros de investigación, Mirar a la logoterapia y la anestesia esencial como un eh, método válido que ha sido ya validado en, do, en otras áreas, por ejemplo, los cuidados eh, paliativos, y hacer una propuesta de tener la logoterapia y la anestesia esencial como un una modelo serio, una terapia, terapia seria que puede aportar eh, un valor significativo a, a, a las personas afectadas de eh, daño moral. Y eh, finalmente también concienciar a todos los presentes. De, del estudio del daño moral, porque eh, el, los factores eh, que eh, inducen a, a, la, a los problemas derivados del traumatismo no son solo síntomas, eh, vienen de alguna de una forma también de problemas eh, éticos. Y dentro de los profesionales de sanidad, lo que ellos han eh, exprimido, eh, 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 expresado en distintas encuestas es que el hablar de problemas éticos, el, el hablar... De las decisiones de tipo eh, ético es lo que más les ayuda para poder eh, seguir trabajando y para poder eh, sanarse de las eh, consecuencias de eh, problemas y eh, decisiones de tipo ético. Así que con esto concluyo my, mi presentación, y, y, y ahora espero también eh, con Estela el, el momento de, de preguntas y, y poder tener un pequeño diálogo. Eh, por, también de, 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 pienso que la, dentro de la, de, de la audiencia habrá personas que conocederas de este tema o, de, o habrá causado algún tipo de eh, pensamientos o algún tipo de conexiones con, eh, con sus eh, propios eh, conocimientos. Así que muchas gracias y, y espero eh, encontrarnos ahora en el diálogo. Bueno, querido doctor Marshall, le agradecemos mucho su presentación. Eh, bueno, y nuevamente saludo a todos los asistentes. Vean lo que, no, lo que nos pasó hoy a la tarde que tiene que ver con, la, yo diría, la razón de ser de este espacio de los domingos. La razón de ser de este espacio de los domingos a la tarde. Nos hemos encontrado con la riqueza, ¿verdad? de dos personas que desde de dos países distintos nos han compartido temáticas que habitualmente no suelen ser abordadas desde la logoterapia. Este espacio nos permite primero conocernos. No sé si el doctor Marshall nos conocía o si todos conocían al doctor Marshall que está en el Instituto de Logoterapia de Ottawa, de Canadá. Y es una buena oportunidad de encontrarnos a nivel américa y a nivel mundial, saber quiénes somos y en qué estamos trabajando cada uno de nosotros. La segunda idea es, vean la profundidad de lo abordado por cada disertante. Yo voy a ser muy breve para dar espacio a las preguntas. Me encontré con una agradable sorpresa con ambos. Con Estela Espano, Estela estás, ¿no? Estela, ¿estás? Sí, está. Estás, ¿no? Eh, me encontré con, eh, porque eh, no, no la veo entre los asistentes, no sé si me oye, no sé si aún está, bueno, bueno, no la encuentro, pero bueno, sí, está, está y me parece que me está oyendo sí, sí. Eh, estela me, me encontré en el grupo de las personas que acabas de describir porque en parte por la edad y porque en parte también estoy jubilado me encontré en algo que vos has llamado ese tránsito entre la jubilación y la, el fin de la vida. Y, eh, Roberto, acá estoy. No, sí, no me está. estaba comentando que lo, el aporte de cada uno de ustedes dos. Eh, me sí. encontré con, con esta hermosa novedad, Estela, del, que nos has traído, eh, de este tránsito que habitualmente no solemos hablar o no solemos abordar desde la logoterapia: de qué sucede entre determinada etapa de nuestra vida y el fin de nuestra vida. Y vos le diste un espacio y hablaste de eh, poner proyectos en ese tránsito. Y le diste una mirada positiva al hablar de solitud en lugar de soledad. Y esto sí. lo vemos, como vos bien dijiste, en los intelectuales, en los artistas, y no sé si lo agregaste, y también en los místicos. Sí. El recogimiento espiritual de los místicos. Y por otro lado también esta otra novedad que nos trae Edward Marshall, que tampoco yo al menos en mi caso personal no he escuchado mucho que sea un tema abordado desde la logoterapia. O sea, hay muchos temas que están siendo trabajados y vean la riqueza de poder contar con un espacio como este en donde nos enteramos de cosas. Bueno, ahora vemos que el doctor Marshall lo ha publicado y que hay una bibliografía ya existente en donde podemos, de donde podemos nutrirnos acerca de esta relación entre la logoterapia y el daño moral, que como bien planteabas, Eduardo, eh, venía siendo trabajado tanto en el ámbito militar, vos agregaste el ámbito de la salud a través, a través por el tema de la pandemia pero también viene siendo trabajado en el ámbito jurídico, civil y comercial, en los procesos judiciales, cuando hablamos de daño moral por daño y perjuicio acerca de, por ejemplo, un accidente de tránsito que produce estrés postraumático y también daño moral. O sea, los tres ámbitos, el militar, el jurídico y el sanitario pero agregaste técnicas de intervención, de diagnóstico, y agregaste técnicas terapéuticas eh, para abordar desde la logoterapia lo que es el daño moral. Pienso que es un, un enriquecimiento al panorama de la logoterapia que si no hubieras estado, quizás no nos hubiéramos enterado. Eh, habitualmente la logoterapia está centrada en algunas temáticas y vemos que hay un abanico mucho más amplio del que la bibliografía habitual nos presenta. Y segundo, para no robar más tiempo a los asistentes, eh, voy a vi que en el chat fueron subiendo algunas preguntas para ambos, además de felicitarlos. Así que pediría que, eh, además de escribirlas en el chat, que lo hagan personalmente, que queremos verlos, quiénes son, de dónde son, y que formulen la pregunta que nos escribieron en el chat. A ver si alguien quiere consultar algo, agregar algo. Yo he visto algunas, algunos planteos en el chat. Eh, la idea es que sea un encuentro y, y podamos dialogar, ¿no? Oh, hola, horas, hablar. Liliana. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, Estela. Desde Jujuy ah, te saludo. Sí. Eh, Edward, un gusto escucharte. Gracias a los dos por su ponencia. Quiero hacer una pregunta al doctor Edward respecto de... Estuve eh, un poco distraída por ahí en la ponencia... Pero cuando hablamos del daño moral, eh, si ¿sí podría explicitar un poquito más a qué hace referencia y puntualmente si ¿sí puede explicar un poquito eh, en términos de, de lo que es la sanidad, el daño moral en, en las sanidades, por favor, si es posible. Gracias. Eh, soy licenciada en psicología, formada en la Fundación Argentina de Logoterapia, en Logoterapia hace ya varios años. Este, conozco a Roberto también, así que bueno. Soy de San Salvador de y provincia del noroeste de argentino. Gracias. Gracias, Indiana. Muy bien, pues puedo clarificar un poco. Entonces, el, el daño moral, es decir, el, una, una cosa son los, los síntomas de traumatismo, es decir, una persona puede tener eh, ansiedad, depresión, puede tener eh, síntomas de revivir la, la experiencia, este, problemas somáticos. Esos son los síntomas. Ahora, el, el origen. Es muy importante es decir, una persona si ha presenciado, ha sido testigo de una violación de valores, sobre todo valores de, de universales de derechos humanos, es decir, ha sido eh, una persona que ha eh, perpetrado un tipo de violencia eh, fuera de, de la ley, es decir, eh, hay veces que eh, personas que están agotadas, que no tienen... Eh, 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 cuidados de sí mismos eh, cometen eh, actos que son eh, contrarios a, a su práctica, a su práctica ¿no? so, es decir que es el reconocimiento de que de nuestras imperfecciones ¿no? sobre es, 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 eso tiene que ser abordado de una forma eh, más directa que simplemente los, las consecuencias o, lo, o los síntomas es decir poder hablar decir oh, pues si sí, en esta eh, situación eh, no fui eh, la mejor persona eh, considerando las circunstancias ¿eh? una persona pues, me, llevé, me dejé llevar por mis eh, emociones de una forma que no pensé eh, lo que estaba haciendo o, o lo pensé pero no, decir, pues, uno puede encontrar mil excusas pero el, el tema es que el, 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 por, por, desde el punto de vista de la logoterapia existe una responsabilidad entonces abordar esa responsabilidad, es decir que una persona incluso aunque haya cometido crímenes, eh, puede eh, de una forma eh, psicológica y espiritual redimirse. Eso no lleva consigo que esa persona no debe ser eh, juzgada o que su, eh, sufra las consecuencias de tipo penal. Eso, eso es otro eh, aspecto diferente, pero dentro, dentro de lo que es el la, 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 la aspecto espiritual de la persona, la persona puede reconocer eh, su culpa ¿sí? y entonces y al reconocer su culpa, puede eh, redimirse, porque puede decir, porque esos valores que yo no viví, que esos son valores eh, universales, eh, incluso si no los he vivido hasta este punto, a eh, puedo, a través del de diálogo logoterapéutico, puedo empezar a aprender cómo vivir estos valores eh, eh, universales, ¿no? en el momento presente y en el, en el, en el futuro. Entonces, es, que eso, eso es a través de ese cambio de actitud eh, de tipo eh, espiritual eh, que es un aspecto filosófico desde el punto de vista de, de logoterapéutico sí, así que el, la logoterapia es esencial eh, por eso puede aportar una forma de, eh, de ayudar a esas personas a eh, comportarse eh, o vivir de una manera eh, diferente entonces en el, de, el punto de vista de por ejemplo de enfermeros o eh, en, en médicos eh, lo mismo, es decir, que si ha habido una culpa o ha habido un, un problema de tipo ético, es decir, eh, escuchemos más al, al gerente que a mi conciencia. ¿eh? O, o no hablé eh, al gerente, o no hablé a mi supervisor, eh, no, esto está mal, esto eh, hay que eh, cubrir una, una serie de estándares de tipo sanitario como de higiene, ¿no? La higiene no, no, fue, no se respetó. ¿eh? Es decir, puedo eh, dejar pasar el el aspecto higiénico, pero tengo una culpa de no haber hablado, es decir, no, este, este instrumento no estaba suficientemente limpio, no, este no estaba suficientemente... Eh, y, eh, no, era, no era higiénico. ¿no? Entonces, es para dar un ejemplo de que puede, puede ser actos de, for, eh, eh, de comisión, de actos que cometemos, o, o por omisión, de quedarnos callados. Es decir, que... El, eso origina síntomas. Entonces, si tratamos los síntomas, simplemente dejamos de lado el, la, lo, lo que originó el síntoma. y el, 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 Lo que origina el, el síntoma puede ser un origen ético, que Víctor Franco llamaría la, 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 la neurosis no-egénica, no, e no un origen eh, a, a, a nivel de, de conflictos de, de valores. Es ¿no? decir, que. Es adaptar el lenguaje logoterapéutico a un lenguaje moderno y también adaptarlo a la investigación actual. Son conceptos válidos y que podemos aportar dentro del tipo de vista terapéutico. Es decir, así de Lili ¿te, te, te aclara la idea un poco. Doctor Marshall, si me permite, quisiera hacer un, un comentario. Esto que usted está planteando en, en Argentina, no sé si lo llegó a, a conocer o a escuchar hablar de él, del doctor Francisco Bretones, era lo que trabajaba con los, en las cárceles, con los prisioneros. Eh, este, este reconocimiento de, de un acto erróneo, ¿verdad?, contra un delito, contra alguien, eh, si bien no aminoraba la culpa y la condena pero por lo menos liberaba espiritualmente y psicológicamente a los que estaban en, la, en las cárceles. Ahora, el otro ámbito que usted nombró, en el, el caso del ámbito de la salud, eh, quizás si hay algún médico de Argentina se enoje con lo que voy a decir, pero eh, no he escuchado tanto el hecho de hacerse cargo del de daño. Por acción o por omisión, inclusive de, de los casos concretos de mala praxis, de negligencia, ¿verdad? Eh, o, o de impericia, eh, es medio difícil que el personal de la salud eh, primero lo reconozca, tome conciencia y haya algún intento de reparación. Habitualmente se cubren entre sí el cuerpo médico. Y, y desde el ámbito judicial es muy, muy complicado lograr algún tipo de, 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 de sanción o de reparación, justicia retributiva o reparativa de los médicos. Y hay muchos casos, inclusive hay clínicas en Argentina donde se las llama clínicas de la muerte, porque no solamente porque el instrumental no estaba higienizado adecuadamente, sino porque las prácticas médicas... Eh, no existieron y había abandono de pacientes, hubo abandono de pacientes y mala praxis de modo deliberado. O sea, pienso que cultivar eh, la ética profesional o la ética médica, por lo menos eh, hasta donde yo conozco en la Argentina, nos falta mucho todavía. Es mi experiencia. Eh, no he conocido a nadie, hay muchos casos. Yo he trabajado 20 años en el ámbito judicial como perito auxiliar de justicia y no he visto ninguna causa finalizada por daños y perjuicios por mala praxis. Nunca terminó ninguna sentencia. Siempre se tapó, se cubrió o se arregló por fuera, pero la víctima siempre quedó en lugar de víctima. Al menos en mi experiencia. Lo que puede decir eh... El, eh, una pregunta Dora eh, preguntó de la diferencia entre el error y la, la culpa ¿eh? el error y la culpa es decir, es decir que son dos cosas diferentes una cosa es un error you know, yo comete un error eh, por accidente you know, so, es decir, eh, eh, o una cosa es dónde está lo que es la, la responsabilidad es decir eh, nosotros tenemos que destilar el aspecto de responsabilidad es decir Ahí, la responsabilidad, eh, yo no, no la veo como una cosa de blanco y negro, sino una responsabilidad gradual. Es decir, hay, hay momentos que tengo mucha responsabilidad y hay, hay situaciones que tengo muy poca eh, eh, responsabilidad. Es decir, que es más bien lo que está sucediendo alrededor de, de mí. ¿no? Entonces, el, 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 el tema del, de, la, de, la, de la práctica médica, del error médico... Eh, puede ser un tema que incluso aunque se hayan tomado todas las medidas de tipo eh, eh, de buena praxis, eh, existe un error. Es decir, por ejemplo, alguien un cirujano que se deja un instrumental eh, dentro de, de, del vientre de una persona, igual se, se, todo se, se cumplió, todas las reglas se cumplieron, pero existe el error eh, humano, es decir, el factor humano. Otra cosa es cuando nos dedicamos de, de tipo ético, es decir, cuando... Por ejemplo, ahí, eh, eh, por el hecho de, de ganar dinero, se indican operaciones que no, no, no son eh, necesarias. ¿no? Es decir, eso no es en Argentina, pero puede ocurrir en cualquier lugar del mundo. ¿no? Es decir, eso, eso es un problema de tipo eh, ético. Es decir, no, no se ha hecho eh, una, un daño de tipo de error médico, pero sí existe un eh, problema de tipo eh, moral eh, y ético. ¿no? Entonces, Ahí. la situación en Canadá, por ejemplo, es que los, los profesionales de salud eh, cumplen la ley, pero incluso eh, cumpliendo la ley y lo que el gobierno les dice, hay problemas éticos. ¿no? Que, ¿Quién recibe los primeros cuidados? ¿Quién, eh, ¿Cuántas personas podemos eh, tratar? En la lista de espera de la, de la cirugía por cáncer ¿no? se, se alarga. Es, eso, es decir, no, dice, no, no, no atiende a las personas de cáncer, no atiende a las personas eh, que Tommy. tienen... De COVID. ¿no? Es decir, son problemas éticos que si no se habla, que, si no que si se tapan, producen daño moral. Es decir, el, el daño moral eh, se produce cuando se intenta tapar o no hablar o, de, o de decir que existe un problema. Es decir, hablar del problema es importante es la, desde el punto de vista psicológico. Bien. Bien. A eso hay que sumarle el abandono del paciente. Eh, es habitual ver los certificados de defunción, uniendo esto con el tema anterior de Estela, de los adultos mayores que, bueno, fallecieron porque eran adultos mayores y todos mueren. En el certificado dice lo mismo: paro cardiorrespiratorio, o sea, no hubo ni un diagnóstico ni una intervención terapéutica, directamente se los abandonó. Eh, y ahí ya eso no es error. Es un acto deliberado de omisión. Bien, no sé si alguien quiere hacer otro comentario. No, agregan, agregando lo que dice el doctor Eduardo, yo, Jaime Panilla, vivo en Atlanta, Georgia, más de cuarenta y tantos años. Eh, Canadá tiene un problema muy difícil en salud y por ético, moral, mi hermana es canadiense y mi cuñado es nativo canadiense de Quebecois y mi sobrino es abogado. El problema es tremendo en cuestión de salud mental y más aún hoy en día en cuestión de atención a cualquiera o de cualquier índole, porque demoran de tres meses para atender hasta para una simple vacuna que aquí en Estados Unidos lo hacemos constantemente a cualquier hora. Allá demoran tres meses. Y en cuestión de lo que tocó el punto traumático, post -traumático de la posguerra, si retrocedemos un poco aquí en Estados Unidos, el problema fue antes de la guerra de Vietnam, donde se le medicaba a través de la comida y todo lo demás, y los volvía a ese extremo que volvían ellos más enfermos. Hoy en día ya se está detrás de todo ello para minimizar o por decir, no más medicamentos en la comida en los militares, donde no tengan reacciones que puedan ocasionar los trastornos, porque los trastornos que estas personas tienen no solamente queda en ellos, lo peor que queda es en sus familias, que es lo que arrastran de generación en generación y donde ellos están destruyendo totalmente no una vida, sino una comunidad entera. Lo felicito a ustedes, Estela. Gracias, doctor, por su aporte. Gracias, Jaime. Sí, y Jaime, eh, eh, estoy totalmente de acuerdo. Eh, y por eso yo soy, eh, tengo pasión por el tema de la logoterapia y el análisis existencial. Porque una de las cosas que falta en sistema sanitario, no solo en Norteamérica, pero en todo el mundo, este, es que existe una, una, un modelo eh, psicoterapéutico, que es la logoterapia y el análisis existencial, que aborda... Eh, problemas éticos ah, y al abordar estos problemas éticos eh, puede haber un alivio del sufrimiento, no solo para la persona, pero como Jaime dice también para sus familias y para la, la comunidad. Muchas gracias por la aportación. Roberto, ¿puedo hacer un aporte? Sí, Estela, escuchamos. Yo no sé, eh, el doctor se está refiriendo al daño moral producido por, por entidades o por gente, digamos, profesionales o lo que sea. Yo voy a, a referirme a un tema que es muy delicado y que es el daño moral que sufren los ancianos de parte de su propia familia cuando los engañan y los llevan, a, los depositan como si fueran una valija a un eh, instituto geriátrico, como se llame. Eh, Engañándolos, diciéndole, bueno, acá te van, a, te van a dar un buen diagnóstico, te vas a mejorar y vas a poder volver. La mayoría no vuelven más y se mueren, no tanto de enfermedad física, se mueren de soledad y de abandono. Ahí hay un daño moral que no se sé, nace en la familia. Las familias también pueden producir daño moral y el trabajo y muchas cosas que son más eh, están más cerca de, de las personas yo lo he visto mucho eso eh, yo trabajé mucho en geriátricos asistiendo y eh, es tristísimo creo que eh, tampoco tampoco hago un juicio de valor sobre la familia que toma esa decisión porque de alguna manera es una solución, entre comillas, eh, más para la familia que para la misma persona del anciano. Lo que pasa, yo cuando comencé a ocuparme de este tema de la geriatría y de la gerontología, me tocó con un médico muy joven que hacía estudios sobre esto y decía que el tema era que... Las casas se iban haciendo cada vez más chicas, las generaciones más jóvenes ocupaban el lugar de los ancianos. El anciano o iba a dormir al living o iba a dormir alguna pieza. Y bueno, a medida que la familia, por la situación social de cada país, no en todos los países. Sin embargo, los, eh, las instituciones y los, este, las residencias para mayores ha sido un poco un producto de la sociedad de consumo, porque eso, de esto, antes, yo tengo 90 años, tengo, digamos, un poco de autoridad moral para hablar de la realidad que vivir. Yo jamás en toda mi familia, donde hubo personas realmente longevas, jamás se habló de institu institucionalizarlo, nunca. Siempre se tomaban las condiciones para, incluso mi propio padre, mi papá murió a los 93 y tuvo un proceso, digamos, este, de arteriosclerosis cerebral, un profesor muy preparado y de pronto de, de empezó a, 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 a desubicarse en el espacio, en el tiempo y demás. Cuando lo llevé al psiquiatra, el psiquiatra nos dijo... Bueno, acá hay dos soluciones. Ustedes, la familia, tienen que tomar la determinación. Dice, pero se trata de preservar la salud de, de, de mi mamá en ese caso. Así que ustedes tienen que decidir. Nosotros, los hermanos, nos reunimos de ninguna manera. Vamos a permitir que haya que internarlo. Vamos a cambiamos. Eh, digamos, eh, nos empezamos a turnar, cada uno se quedaba un día, ayudaba, le pusimos personas que ayudaban en la casa, porque eso también... Este, sale mucho más económico tomar hasta dos personas especializadas que estén como se está buscando ahora es un poco que, lo, que el anciano no deje sus vínculos este, próximos ni deje el hábitat donde siempre transcurrió su vida donde quedan los objetos que contienen sus recuerdos que para él son valiosos entonces se está buscando eso de especializar a cuidar de ancianos que vale y sale mucho más económico que, que ponerlo en una residencia. Bueno, en mi familia, que ha habido grandes viejos que me enseñaron a valorar la vida y que los vi siempre bien. Mi papá incluso fue recuperando su ubicación. Preguntaba hoy a quién le toca, quién viene, nos volvió a reconocer. O es sea, verdad, ese pero... daño moral. Ese daño moral, no sé, no tiene, no tiene sanción y tampoco comprensión. Eh, Eduard, mándale saludos a María. Yo la admiro sí. mucho. Sí sí, 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 se los doy. Muchas gracias. gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Veo una pregunta aquí de, a través de, de sobre la auto del auto perdón de Rubén eh, el padre Rubén Estrina. Si quiere hacer la pregunta directamente o la contesto. Eh, estamos hablando de cómo elaborar el auto perdón. Puedo puedo contestar la pregunta si lo desea. El padre Rubén me parece desde Uruguay, ¿no? Perdón, antes que me olvide tengo que mandar un saludo a Oscar Ortega del Salvador que me pidió que lo saludara personalmente. Nada más que eso. Es un seminarista del Salvador. Mucha bueno. suerte, Oscar. Eh, doctor Marshall, si quiere responder la pregunta. Sí. sí. Bueno, el, el, el auto perdón puede ser un tema muy elaborado. Es decir, que no es un tema sencillo. Lo que puedo hacer es desde el, el punto de vista de logoterapia. Lo, ¿no? Logoterapia es el, eh, la persona puede cambiar, puede hacer una transformación espiritual desde un punto de vista filosófico. Eh, eso no quiere decir que hay un, un aspecto eh, religioso para personas con creencia y con fe. ¿no? Entonces, el tema del, del, del perdón, el perdón es, eh, es primero, es reconocer que somos frágiles, eh, que, que, somos, eh, que, no, que, que cometemos errores y que somos imperfectos. Es decir, hay que, hay que tener una, un reconocimiento de la imperfección y eh, pues eso puede ocasionar eh, eh, todo tipo de, de, de problemas. Personas que no reconocen eh, que son imperfectos. ¿Mm? Ese es el primero. Entonces, es reconocer la, 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 la imperfección. Segundamente, el, el tema del perdón no solo es el auto-perdón, pero el, el poder recibir el perdón de otra persona. Es decir, hace falta humildad para poder eh, pedir a otra persona perdón, eh, eh, y hay que tener, que tener también eh, coraje y valentía para poder para hacer, eh, reconocer que somos vulnerables y que, que, y, y que se, se, se podemos eh, eh, podemos pedir perdón pero igual esa persona no nos eh, perdona es decir que pero incluso si no recibimos el, el perdón de otra persona podemos eh, trabajar eh, eh, con, eh, con nosotros mismos en vivir valores universales esos valores universales están abiertos a todos y en todo momento es decir esa transformación de decir bueno esta fue mi vida pasada y puedo vivir una vida mejor es una versión que es una, una posibilidad dentro de la persona. Es decir, eh, de, de tipo filosóficamente necesitamos la ayuda de los demás, de la ayuda del... Eh, puede ser un, un ministro, un sacerdote, un, un psicoterapeuta, puede ser un amigo, un familiar, eh, es decir, que, eh, son, no somos seres eh, aislados. ¿no? El, el problema es cuando personas no se, per no se perdonan a sí mismas y continúan padeciendo de una actitud una de víctima. De pobre de mí, pobre de mí, y, y, y no salen de ahí. Es decir, el, el poder salir del. De bueno, soy imperfecto, pero a pesar de mis impresiones, voy a, voy a hacer lo mejor posible. Eso es una transformación eh, espiritual que está al alcance de, de todos, de, 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 independientemente del tipo de, de creencias. ¿no? Es decir, que eh, hay las creencias espirituales para personas de fe ayudan, eh, ayudan, y ayuda las personas de fe que que tienen un tipo de creencia, por ejemplo, cristiana, eh, pues son muy eh, importantes esas aportaciones eh, desde el punto de vista de la fe. Ahora, el, desde el punto de vista psicoterapéutico, profesional de la sanidad, no podemos imponer eh, ese tipo de valores religiosos al cliente. Es decir, lo, lo que podemos hacer es hablar de una eh, antropología, eh, eh, antropología eh, humanista que reconoce la apertura a lo, al mundo espiritual. De ahí, lo que haga la persona eh, 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 depende de su propia eh, responsabilidad, de responsabilidad. Y, y sobre, por, desde el punto de vista de un psicoterapeuta o un, un profesional de la sanidad creyente, eh, la persona creyente, el, el mismo profesional, tiene que tener fe en, en, su, eh, en su creencia. De la, de, la, de la obra de Dios la, la obra de Dios es la obra de Dios no la obra del profesional es decir que uno tiene que tener que creer que, que Dios eh, eh, dará oportunidades a esa persona de eh, encontrar eh, la verdad la verdad es decir que eh, no solo eh, desde el punto de vista del profesional de la sanidad tampoco tanto, 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 somos limitados somos personas no somos personas y tenemos que utilizar nuestras creencias desde un, de un punto de vista eh, auténtico y la creencia es que es Dios quien eh, salva, por ejemplo. ¿no? Es decir, pero no es el, el psicoterapeuta quien salva. Es decir, que tenemos que tener esa creencia en que eh, toda persona va a tener una oportunidad de encontrar eh, la verdad eh, espiritual. ¿no? Es decir, que eh, una cosa nos quita a la otra. Eh, como Víctor Franco muy bien dijo, eh, el, lo que podemos hacer es... Hasta cierto punto, y después, hasta, eh, otras personas, otro eh, tipo de, de ayudas eh, pueden hacer otras cosas. Es decir, eh, trabajamos en colaboración y en comunidad. Eh, doctor Mayer, esto está muy, muy, muy visto desde la clínica. Nos encontramos con a veces con pacientes que hay que acompañarlos en este proceso de auto perdonarse y de poder pedir perdón. Eh, primero como usted bien señaló tiene que ver con los errores con la fragilidad humana el hombre de por sí puede ser desleal infiel cometer error y fracasar pero y es un dato de salud mental y espiritual y de madurez humana el auto perdón y el pedir perdón sin dejar de lado la responsabilidad por los actos realizados pero es muy saludable Bien, ¿alguien quiere hacer algún otro comentario o pregunta aprovechando la presencia de Estela Espano y del doctor Marshall? Sí, este, algo que puedo vincular las dos, me, me parece que se puede vincular esto de la búsqueda del sentido hasta el final, ¿no? Como decía muy bien citando a, a Juria Guerra, este, Estela. Esto de que se vive como se muere, como se ha vivido, ¿no? Y digo, ¿cómo hasta el final, aunque hayamos vivido mal, o ese dolor también de la soledad, que es, parecería ser el fracaso de no haber podido llenar mi vida de sentido o encontrarle el sentido, ¿no? Eh, y lo mismo de, en el caso del daño moral, ¿no? Que uno, la culpa que siente, creo que es el, la acusación de no haber cumplido con esa. Con no haber podido completar esta búsqueda de sentido, ¿no? Y, y creo que hasta el final, como el espíritu no enferma, el hombre procura encontrarlo, ¿no? Tanto sea, bueno, en esto de, de autoperdonarse, de comprender que, que uno es limitado, que ha tenido la libertad y, o que es libre para poder este, ahora decidir reparar, ¿no? Eso que, bueno, no se puede cambiar, pero sí en la actitud. Y, y lo mismo me parece que la soledad tiene mucho que ver con ese vacío existencial que surge por no haber llenado una vida eh, com completamente, plenamente, ¿no? una vida plena. Eh, se me ocurría que podía hacer esta conexión. ¿no? Sí, Susana, yo quería agregar a lo que estás señalando, ya que el doctor Marshall vinculó con la fe y con Dios el tema que nos presentó eh, y con esto que vos decías unir el tema del perdón eh, y el tema del sentido y el tema del de final de la vida. Me vino a la mente mientras estabas eh, narrando, eh, eh, estabas exponiendo el, el hecho de, eh, la de los tres crucificados eh, en, en el momento de la crucifixión de Jesús, la historia del buen y del mal ladrón. Si bien toda la vida fue un ladrón, en el último momento de su vida se arrepintió, tomó conocimiento de sus errores y tuvo la grandeza de pedir perdón. Y ahí su vida cobró sentido y ahí mismo recibió este mensaje de, de parte de Jesús: Hoy mismo estarás por la tarde conmigo en el paraíso. O sea que yo creo que, si bien se vive, se muere como se vive también. Eh, creo que la vida nos deja esa oportunidad que aún hasta en el último momento, si hay una metanoia, un cambio de mentalidad y de corazón, es posible en ese momento, ¿verdad? Apelar a, a esto que nos planteaba el doctor Marshall, ¿no? El disculparnos a nosotros mismos el trayecto realizado y pedir a la vida, a Dios o a quien sea, eh, eh, bueno terminar nuestra historia vital de otro modo, con sentido. O sea, me quedó siempre grabado esta historia de la historia del buen y del mal ladrón. Cosa que no puso, no pudo el hermano el mal ladrón. Quedó instalado en la culpa, en el pasado y en el resentimiento. ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, invitamos a Estela Espano y al doctor Marshall, si nos quieren... Eh, noemí, nos quiere hablar? no noemí, noemí, te escuchamos. Sí, es, es un ínfimo aporte al lado de, del nivel que está llevando el diálogo. Pero lo que quería, este, Estela puso en el tapete el tema del de, 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 de apogeo de las neurociencias, del reduccionismo, de entender toda conducta humana y de justificar toda conducta humana desde un punto de vista de una ortodoxa científica de funcionamiento del sistema de nervioso. Este, y recordaba un, un pasaje de psicoanálisis de existencialismo cuando este, Frank lo pone de ejemplo a Kant, que realmente padeciendo una patología mental, es llevado por su familia a una entrevista médica y teniendo problemas de habla por la patología que estaba sufriendo, eh, ante la insistencia del médico de que se sentara, él estaba esperando que primero se sentara el médico y Cárter le sale: "Perdí todo menos la humanidad". ¿no? Eso lo, lo, lo dice como ejemplo en psicoanálisis y el existencialismo el mismo Frank lo pone como ejemplo de esa limitación de considerar que porque hay una patología de base orgánica, neurológica, realmente como que la humanidad se hubiese perdido como que la la posibilidad de mostrar quién sos. Y de trascender también se hubiese agotado. Eh, ratificando la, las palabras de Estela, que estoy en un todo de acuerdo con ella. <laughs> bueno, yo quisiera agregar con respecto a eso, si puedo, Roberto. Sí, Estela. Eh, bueno, sí, eh, sí. Eh, yo tuve una visión o una iluminación, como podría llamarse, de que cuando trataba ancianos que estaban. Eh, biológicamente o neurológicamente mal y, y no recordaban o repetían o volvían o fantaseaban, eh, no deliraban, recordaban eh, historias pasadas y las vivían en el presente. Entonces, la tendencia general es decir, no, pero ¿qué estás diciendo? Si ese se murió o este no está mal. Bueno, yo comencé hacer una forma de terapia, como, dice el como dijo el doctor Edward, una forma de terapia personal. Yo me ponía a conversar con ellos de, de la situación que la planteaban como real, porque dentro de la mente de ellos era real. Entonces yo le seguía la charla y hablaba y ellos me contaban del hijo, del padre, del mal amigo, del trabajo, qué sé yo. Y después de hablar una hora sobre, el, 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 digamos, las la fantasías o el delirio que él tenía, me decían los geriátricos, usted no sabe lo bien que quedan, comen bien, duermen bien, se van a dormir tranquilos. Bueno, entonces cuando mi papá comenzó a tener, este, a recordar a su familia y a quererse ir, y me decía, tengo que ir a ver a fulano. Mi mamá le decía, pero si fulano se murió, y yo le decía, pero ¿cuándo? A mí no me avisaron, no sé. Entonces yo hice lo mismo con mi papá. Por eso mejoró tanto los últimos tiempos. Más o menos debo haber estado un año conversando con él de su mundo de fantasía como si fuera real, porque de hecho para él era real. Uno sabía que no era real, pero él me hablaba de Fulano, de Vengano, se acordaba los nombres, las edades, con quién estaba casado, cuántos hijos tenía. Todo eso lo hice por años y lo, y lo propuse en muchos geriátricos, porque yo presenté. Eh, 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 como si programas de estudio para asistentes geriátricos, que en ese momento no había nada, y creo que tampoco ahora hay mucha forma, formación. Yo los presenté desde la logoterapia. Nunca nadie se interesó. ¿Para qué? Me decían, ¿para qué? Y bueno, entonces eh, 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 con mi papá yo lo probé y, me, y pude comprobar que era. Era como que la persona teniendo la posibilidad de recordar y de, y de pensar en eso, era como que le circulaba más, eh, que, que se oxigenaba el cerebro, se le veía la cara, le brillaban los ojos, comía más tranquilo, se sacaba esa especie de angustia que tenía. Fue una experiencia muy enriquecedora, pero realmente nunca la pude llevar y después ya dejé de trabajar y ahora, este, y, irónicamente, esta situación me ha traído de nuevo a tener la oportunidad de comunicar lo que siento, lo que pienso y lo que pensaba. Pero esto es transitorio. Bueno, gracias, Estela. Hay una pregunta que subió Mónica Carri. No sé, Mónica, si la querés formular o el doctor Marshall la ve en el chat. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí, sí, Mónica, te escuchamos. Eh, ¿Cómo Bueno, está? buenas tardes para todos. Eh, riquísimas las dos ponencias. Eh, en mi caso, yo, eh, digamos, durante varios años fui profesora de ética, así que me apasiona el tema. Eh, realmente eh, digamos bueno abre muchas puertas eh, genera muchas preguntas muchas dudas eh, y me, una de las cosas que me surge es pensar digamos en bueno eh, aquellas personas aquellos médicos que tienen eh, una creencia religiosa tener que tomar una decisión eh, tan importante de decidir bueno a quién le doy un respirador y a quién no si tienen la posibilidad de excusarse si es que no pueden tomar esa decisión o en todo caso, entre comillas, respetar una decisión que ya está impuesta por el protocolo. Este, y me parece, digamos, como que, bueno, acá hay un conflicto moral, primero entre las cuestiones religiosas, la fe de cada uno y esta cuestión que de alguna manera llega por el protocolo y cómo actuar, digamos, frente a este conflicto que se genera, ¿no? respetando, digamos, no solo la vida del paciente, sino también, digamos, qué es lo que le está pasando a este profesional que tiene que decidir. Y también, digamos, me, me pregunto ¿cuál sería, o cuáles serían los valores de actitud, ¿no? En esta persona que tiene que, de alguna manera, aceptar o, eh, digamos, contrariar esto que, de alguna manera, le viene impuesto, ¿no? Gracias, doctor. Eh, muchas gracias, Mónica. Eh, también hay otra pregunta por, desde España, que eh, creo que es de Luis, eh, en la ESLO, el, sobre la justicia restaurativa. Y intentaré eh, contestar las dos porque tiene, están relacionadas. Y, pre, y Mónica, muchas gracias por hacer la pregunta desde el punto de vista de una educadora en, en ética. Porque para mí y para muchos profesionales la, la ética... Eh, primeramente que uno quiere hacer un buen eh, trabajo y tenía también una connotación de tipo de protección jurídica, es decir, que quiero hacer un tipo de trabajo y quiero protegerme de no ser expuesto eh, eh, jurídicamente a un tipo de mal práctica. Ahora, la, lo, eh, la novedad que no lo es, pero la, la toma de conciencia es que la, la ética no solo es eh, importante para mejorar lo, la atención eh, de cuidados eh, o, eh, o mejorar la justicia es, es también las consecuencias psicológicas del trabajo sin ética, de no tener consideración la ética. Si uno no considera la, la ética eh, o no habla de la ética, tiene consecuencias psicológicas y ese es el daño moral. Es decir, el, el que la, la, la ética no simplemente es una, una cuestión de educación o una cuestión de de tipo jurídico o de tipo eh, de bienestar, pero también si no se abordan eh, problemas de ética, si no se habla de ellos, tienes consecuencias eh, psicológicas, incluso eh, de tipo de, de, no solo salud mental, pero sa salud de, eh, física. Es decir, que el, el, lo que estamos exponiendo es que la, hablar de la ética, de hablar de eh, la logoterapia el análisis esencial de... Eh, del origen espiritual de, cierta, eh, eh, de, de ciertas patologías eh, es eh, un tema importante, ¿no? un, 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 un tema educativo, pero también un tema eh, terapéutico. Y después el, el tema de la, de la justicia restaurativa, yo, yo no abordo esto desde el punto de vista eh, jurídico, que simplemente hago constancia de que hay, hay un aspecto jurídico. Es también es la, las posibilidades de la logoterapia y la análisis esencial dentro de lo que es la, la justicia con sentido. Es decir, eh, eh, Sebastián Tabernero Capella, que padeció hace ahora unos años, era un, un abogado en, en Valencia, España, que eh, trabajaba en, en, eh, en, en, en justicia familiar y escribió un libro sobre la, la justicia y el sentido de la vida. Es decir, que sí, que la logoterapia y el, el análisis esencial tiene una aplicación eh, jurídica eh, en, 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 eh, en, y no solo una, una aplicación terapéutica. Es decir, que uno de estos temas como la educación o, o otro tipo de, de actividades que no son simplemente terapéuticas eh, en el mundo de la aplicación de la, la logoterapia y el análisis esencial. Pero lo que yo quería em, enfatizar es que el daño moral no es, no es simplemente una cosa de tipo jurídico una cosa de tipo de, de hacer una buena práctica de, de protección pero es también el, las consecuencias de no eh, abordar o de no hablar del problema ético es decir una persona un doctor que tenga religi creencias religiosas o tipo tipo de creencias que tiene que decidir eh, quién vive quién muere incluso aunque lo haga dentro de un marco legal si no haber consecuencias legales para esa persona, si no aborda el dilema ético, si lo tapa, si no, lo, no habla de ello, puede tener consecuencias deleterias en su salud mental y, y, y física. Es decir, ese es, el, ese es el, 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 el key de la cuestión. Sí, doctor Masha, yo quisiera agregar un comentario que lo mismo no sucede en el ámbito de lo sociopolítico y económico en donde decimos que la política depende de la economía de las multinacionales. Yo creo que habría que establecer una jerarquía, en este caso, si la salud depende de la justicia y si la justicia depende de la ética. Me parece que más allá de las consecuencias que vamos a tener desde la justicia por no acatar lo que la justicia indica, el orden, a mi entender, debería ser, en primer lugar, la ética. Que rige los actos humanos, de, de, subordinada a la ética, a la justicia, subordinada a la justicia, a la política, subordinada a la política, a la economía. Me da la impresión que sería un orden esperable, pero porque a veces hay leyes, hay leyes que, si bien están dentro del marco jurídico, atentan contra los valores éticos. Entonces creo que debería haber desde la jerarquía de valores, en primer lugar, la ética. De la ética depende la justicia, de la justicia depende la política y de la política depende o se desprende la economía. Quizás el día que en el mundo el orden sea este, eh, las cosas sean un poco más humanas, creo. Eh, Luis. Bienvenido de eslo Luis, tendrías un día que acompañarnos en un conversatorio con una disertación. Después lo hablamos. Bueno, es que precisamente eh, el tema de la justicia restaurativa es un tema muy interesante, yo creo, en el tema de la justicia penal. Pero más allá de la justicia penal, en otro tipo de resolución de conflictos, donde pueden intervenir también muchos profesionales, entre ellos psiquiatras, psicólogos. Educadores, trabajadores sociales. Es un ámbito que, que al proponer un, unos modelos de, de, de reconciliación, eh, promueve una, un, un tipo de encuentros que son morales, que son éticos, que son muy interesantes para la resolución. Yo lo conozco en el plano penal un poco más, pero, pero creo que, que la antropología frankleana eh, tiene mucha sintonía con, con, con este modelo. ¿no? Entonces, eh, todo, el, el, todo el, el tema de la culpa que ha hablado el profesor Marshall, creo que es fundamental cómo trascenderla ¿no? más allá de la culpa del hecho más una línea de la, de la culpa del ser, la culpa existencial ¿no? que me ha parecido interesantísimo y quería aprovechar saludar a doña Estela que la conocí el año pasado por correo, no, no, no la he podido escuchar hoy, lo escucharé grabado, pero no, no, eh, no he podido estar antes y le, le pido disculpas pero quería aprovechar para saludar perdón gracias gracias Luis, eh, después va a estar en YouTube el programa completo y te va a apasionar escuchar la estela bueno gracias por estar sabemos que en España ahora son como las la una de la mañana la una de la mañana una y media de la mañana bueno, pasa o que hoy estamos todos acá en Argentina medio dormidos porque anoche nos obligaron a desvelarnos. Estamos, pero estamos muy contentos porque recibí saludos de amigos de, de hasta de la India que estaban asombrados con Messi. Y eso como, sí. Anoche no tuvimos de... no Luis, ¿y ¿quién salió campeón de Europa? ¿Italia o Inglaterra? No Italia sé. a los penaltis. Italia. ¡Ah, qué bueno! Oh, mi marido. A los penaltis. Qué Algunos, bueno. Pablo Echeverri me dijo que iba a interceder Maradona para que ganara Italia frente a Inglaterra. Sí. <laughs> ¡Qué, bueno. qué, bueno. qué bueno. Pobre, bueno! Mi marido, que en paz descanse, estaría feliz. Él era italiano. Y Estela, hispano, habla muy bien el italiano. Hoy habíamos hablado tantísimo en italiano. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, si no, vamos redondeando por el día de hoy. Los dejamos descansar. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. No. La semana que viene nos va a acompañar desde Brasil, ya que hablaste de Brasil, Estela el licenciado Marcos Vieira y de Deportadas Misiones una musicoterapeuta María Elena López-Binader así que ah, seguimos con buena. los encuentros internacionales bueno, querida Estela y querido Eduardo fue para nosotros una gran alegría contar con la experiencia de ustedes con la gentileza eh, con la cual nos transmitieron sus conocimientos y abordaron temas que es un ensanchamiento de las intervenciones de la logoterapia en los distintos ámbitos de la vida personal, familiar, social, de la salud. Así que muy agradecidos por todo el aporte que nos han brindado. Y a todos los asistentes también, gracias por estar. Sabemos que es un domingo por la tarde, eh, es día de familia, día de descanso y sin embargo, bueno, estamos encontrándonos. En este espacio para crecer juntos en humanidad y, y en sentido. Así que les deseo que finalicen muy bien el domingo. Les deseo una linda semana y Dios mediante. Nos vemos el domingo que viene. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Chao, chao a todos. Chao, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Papá de Pampinos. Thank <laughs> you.